¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? ¡Madre mía! ¿Cómo está mi panita? ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos otra vez más, otra tardecita, tarde barra noche para muchos de vosotros, porque para aquí en España son las 9 de la noche, pero ahí en Latinoamérica seguro que son las 2 de la tarde o hago una movida así parecida, o las 3. Pero bueno, buenas tardes y buenas noches para todo el mundo. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un vídeo. No digo vídeo. Un vídeo, digo. A un directo nuevo, el cual hoy, compañeros, seguramente intentemos conseguir la casa. No es seguro que la vayamos a conseguir, pero como nuestras intenciones son esas, porque acordaos que ayer. Por fin. Buenas Un tardes, saludo, Tony. viejito lindo. Ayer no conseguimos un C4. Igual hoy podemos conseguir algo para que ese C4 nos haga un poco rentable, ¿no? O Buenos sea, días, patroncito. buenos Mucha días, ropa y los Waldo. del sótano Pues te saludan. al final nos quedamos en C4 y digo, oye, pues como queremos comprar la casa y todo eso, si podemos robar algún sitio con un C4 o lo que sea, podría estar bastante bien. Hay dos cosas que podemos robar con el C4, ¿vale? Hay, sobre todo Sebastián, gracias por ese supermano. Se puede robar la central nuclear y la joyería, ¿vale? Se puede robar esas dos cosas, ¿vale? Con el C4. El problema, ya sabemos que estas cosas no sé si van a salir bien porque ninguno de nosotros tenemos pistolas, solo yo. Entonces la cosa va bastante liada, hay poca gente con pistolas. Es complicado, es complicado, es complicado. Entonces, no sé si mejor comprar la casa de una manera más fácil, guardar el C4 dentro y después de guardar el C4, ya nos pensamos del tema de conseguir pistolas y todo esto para atacar algo más grande, ¿vale? Un saludo, Raptor, gracias por la suscripción. Por cierto, tenemos que hablar con el policía corrupto ayer para que nos digan por qué no se me Hola, eligió a risa mí. corta. De alcalde cuando yo fui el que más votos saqué. O sea, aquí, literal, hay alguien que está metiendo mierda. Eso ya, el modo historia del Pop Life. Pero luego el modo libre, tenemos que conseguir la casa. O sea, hay dos modos, el modo historia y el modo libre. Ese es el modo historia. Pero el modo libre, de momento, ahí es como vamos, ¿vale? En el modo libre. Venga, va. Un saludo yo, gracias por las estrellitas, tío. Vale, a ver, ¿cómo tenemos esta movida? Espérate. ¿Qué pasa, chavales? Hola, soy un Tal, gran brothers? ¿Qué pasa? ¿Qué admirador tuyo pasa? y Bueno. bueno, no la estoy pasando bien. Me acaban de terminar una ¿Cómo que? relación y me Bueno, no siento pasa mal. Un nada, gran consejo parte tuya, Pede. Soy de Perú y un saludo, mira, te voy a dar gracias. el mejor consejo que te puede dar nadie, Ángel, Daniel. Y es el siguiente. Cuando te termine una relación, bro. No, es que la gente está acostumbrada siempre a buscar su media naranja. Y eso no es así, bro. No es así. La gente, uy, ¿quién será mi media naranja? ¿Cuál será mi tal? Virgo, tal, no sé qué. Eso, ya, para empezar, ya ni existe esas mierdas del horóscopo. O sea, ¿quién será mi media naranja? No sé qué. Cuando no te das cuenta de que tú mismo eres tu propia media naranja. O sea, tú eres la naranja entera, perdón, quiero decir. Tú eres la naranja entera y tu naranja. Tu media naranja no existe porque tú ya eres la naranja entera. Entonces, tienes que buscar a alguien que te aporte algo en la vida. Ya sea tanto cosas que te interesen, por supuesto, y alguien que no te aporte nada. Entonces, es muy importante saber eso, hermano. A mí cuando acabo una relación o lo que sea, la verdad es que estoy sin más normal. Porque soy yo, la naranja entera soy yo, bro. La naranja entera soy yo. Y todo el mundo tendría que saber eso, que la naranja entera sois vosotros. No. Hay una otra persona para ser una naranja entera. Bueno, es una referencia, por supuesto, ¿eh? Espero que todo el mundo lo haya entendido más o menos, pero va. Básicamente eso, bro. Venga, bros. Fuera tonterías. Va, empezamos ya. Chavales, ya estoy aquí, perdón, que estaba hablando de alguna cosita. ¿Cómo estáis, chicos? Bien, ¿y tú? Hey. Tora por Bien, aquí factor andamos. 0GA y la vendes y te haces tu No propio sé si digo que jefe. vayas con el Raptor, con la ¿Pede droga y la vendes. creará Sí, hoy la eso magia? posiblemente lo hacemos, bro. Está porque estoy mal. 3, 2, 1. ¡Qué clavada, bro! Vale, a ver, hermanos. Hoy tenemos que conseguir la casita, ¿vale? Mucho Cosa texto y la mucha cual es ropa, que cállate y vamos a necesitar desnúdate. mucho dinero, ¿vale?
Entonces, yo tengo ahora mismo 100.000 pavos. Acordaos que la Raptor se me rompió ayer, pero me han devuelto el dinero que me costó porque vieron el vídeo y obviamente lo vimos todos aquí en directo y fue un pedazo de bug increíblemente gigante, ¿vale? Y eso yo creo que habían como 20.000 personas ahí en el directo cuando pasó eso, así que lo vieron 20.000 personas, así que está totalmente zanjado ese tema, ¿vale? Bien, después, más cosas. ¡Ay, mira, un médico! ¡Nexu! ¡Médico pringao! Dime. ¿Vos te diste cuenta que ayer la furgoneta salió volando por los aires porque Zeus se bajó antes de tiempo? Sí, pero fue un bug. Sí. Siempre es por culpa de Zeus, ¿eh? Oye, ¿por qué sale el helicóptero dando vueltas por aquí? Oigo el helicóptero, sobre todo Jin. ¿No hizo el helicóptero? A ver, espérate. No. ¿Silencio? Sí. No. ¡Ah, no, es una moto! Hostia, pensaba que era el helicóptero, estaba todo rayado, tío. Bueno, cosas que pasaron ayer. Ayer conseguimos un C4, ¿vale? Que es este que tengo yo aquí ahora, ¿vale? Cosas que podemos robar con este C4, porque el C4 aquí no sirve para explotar cosas, sino sirve para robar en sitios, ¿vale? Cosas que podemos robar con el C4. Joyería y planta nuclear. Varios problemas. Planta nuclear creo que sería bastante más sencillo robarla, y te diré el porqué. Y es que hay como una especie de puente para llegar a la planta nuclear. Si ponemos ahí 500 coches, dudo mucho que la policía vaya a llegar hasta la planta nuclear. Eso por una parte. Porque, por cierto, por supuesto, necesitamos dinero para la casa y una de las maneras de conseguir ese dinero sería ese. Después, más maneras de conseguir dinero. Podemos vender con la Raptor Droga, que tiene 2.000 de... ¿Vas a crear la mafia hoy? 2.000 de... No, Josefa. 2.000 de maletero. Y ya está. Sin más. La mafia no se puede crear, tienes que pedirla. Y cuando la pides, te la dan al día siguiente, ¿vale? Así que de momento no la hemos pedido, Josefa. O sea, no se puede crear así porque sí. Lo que tú puedes crear es un canal de voz, ¿vale? Pero no se puede crear la mafia así porque sí, ¿vale? Bro, lo aclaro. ¿Te vas a hacer la mafia? Un saludito desde Chile. Sí, sí, lo acabo de explicar ya, brother, de lo que trata. Vale, chicos. A ver, importante. Tengo 105.000. ¿Cuánto tenéis vosotros? A ver, deja de bajar. ¿Sabes qué es lo que es importante, Nexus? ¿Qué? Que has preguntado cómo estamos y te he dicho que estoy mal y me estás ignorando. Ah, te he dicho que estás mal. Ay, pensé, dime, ¿qué te pasa, Alexus, mi amor? Es que extrañaba escuchar tu voz, bebé. ¡Oh, qué bonito! No me había dado ni cuenta, te lo juro. Estoy tan inmerso en mis movidas, tío, que no me había dado ni cuenta. Vale, ahora sí. Seguimos, ya me siento mejor. ¿Usted es narco? ¿Que si tengo barco? Pues sí, tengo barco. ¿Por qué pregunta usted, caballero? Que si usted es narco... Sí, tengo barco, lo tengo aparcado allí en el puerto, caballero. Lo tengo aparcado en el puerto, un barco bien guapo. Me has dicho que un yate volver, de la hostia. ¿Cómo vuelvo? Bueno. ¿Me pasaría en su barco? Si necesita volver, ¿cómo? Vuelvo para Morrison. Me daría un paseo si en tu barco. Recojo mi coche. ¿En mi barco? Sí, los huevos, ¿no? Que me ha costado mucho dinero. No quiero que... Que si soy narco, dice preguntas. ¿Pero qué cosa pregunta el tío este? Me cago en la madre que lo parió. Este pase de coche, ¿qué te pasa? ¿Cuánto dinero tenéis? Te parece mucho un arco. Yo tengo... Nah, pero me da vergüenza decirlo. ¡Me da vergüenza decirlo! Déjate. ¿Y tú cuánto tienes, Zeus? 106.000. ¿106.000? Sí. Hombre, en verdad nos podríamos comprar la casa ya, ¿eh? Narco, bueno, no, en verdad no, porque son... Tiene que tener un arma. Nah, Roberto, ¿tú cuánto tienes? 10.000. Claro, ¿y tú, Kenflow? Como 30.000. Vale, vamos a farmear dinero, espérate. Vale, a ver, importante. Subiros a la Raptor todos. ¿En qué Raptor, amigo? El Raptor. ¿Cómo que Raptor? ¿Qué Raptor? Estamos en el parking. Estoy en el parking yo también. Mentira. ¿Verdad? Mira bien. Ahora. ¿Dónde estás, Laxus? No te veo. Aquí estamos. Laxus, ¿dónde estás? Veo a Ruperto y el otro, ¿quién es el otro? El otro, ese. Kenflow, ¿y el Laxus dónde está, tío? No lo veo. Aquí estoy, mira. Kenflow, ¿tienes coche? Estamos llenos. Sí, tengo. Pues cógelo, vale. Porque lo vas a necesitar. Tengo un coche guapísimo. ¿Sí? Eso, y la próxima vez, cuando entres y preguntes, no preguntes cuánto dinero tenemos, pregunta cuánto dinero podemos conseguir. Pues todo. Así nos avergonzamos menos. Vale, no. Nos falta dinero para comprar una casa, ¿vale? Yo quiero, a ver, no quiero comprar la casa de 100.000. A ver, si podemos comprar una casa mejor, pues mejor, ¿no? Porque es que ahora mismo la verdad es que... Y para los armarios, que son muy caros. Los armarios valen 100.000, los armarios cada armario, tío. La casa más barata vale 120.000. O sea, yo lo que quiero es poder guardar el C4, ¿vale? Vamos a comprar la licencia. La licencia de... Bonito coche, caballero. Muchas gracias. A base de dulces.
Vamos a comprar la licencia de la... Ah, es verdad, que tengo la matrícula provisional, es verdad. Tengo que guardar el coche. ¿No lo has guardado? No, no, porque lo he comprado ahora, que me devolvieron el dinero ayer. Ah, vale. Y vale, lo acabo de comprar ahora, por eso tengo la matrícula provisional. Espérate, lo guardo un momento, ¿eh? ¿Te gusta mi coche, Nexus? Espérate, a ver si... ¿Quieres apartarte de ahí, idiota? ¡Oh, qué guapo, ¿no? Está bonito. ¿Sí? A ver, un BM... ¿Cómo decís en Latinoamérica? Un BMW. BMW. ¿Por qué decís BMW? Porque se llama así, ¿eh? BMW. Aquí decimos BMW. ¿Y cómo va a ser BMW si la V es una V? Ahí. Claro. BMW decimos aquí en España. Sí. Sí, claro. Arréglalo, claro. Vale, he comprado la licencia para poder comprar casas, ¿vale? Vale, tenemos que sacar dinero para comprar nuestra casita, chicos. Y para sacar dinero, ¿qué mejor manera hay? ¡Que meter la droga que podamos! Vamos a buscar. Vale, Ken Flow. Dime. ¿Ves esta intersección que hay aquí? Pues te quedas ahí, vigilando que no venga la policía, ¿vale? Vale. Bueno, mejor quédate en esta, mejor, en la que estoy ahora. Hostia, cuidado con la moto esa. Vale. Sí, sí, porque por aquí pueden... Lo que se mata ese con la moto. Mejor quédate ahí. Yo aviso, ¿eh? Sí, vale. tú avisa. ¿Sabéis ganzúar los demás? ¿Lleváis ganzúas? No. Yo sí. Pues ves a ganzúar el cubo de ahí adelante, de Zeus. Yo tengo mochila, al menos, para cargar peso. Vale. Yo tengo que ir repair y vender. Uy, no puede ser, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Laxus? Un FPS. Reinicia rápido. Cambiando los gráficos se te quita, ¿eh? Yo lo conseguí arreglar así. Sí, pero es que no sé dónde cambiar los gráficos, bro, te lo juro. Joder, Laxus, investiga un poquito, no es tan difícil, macho. ¿Es antes del juego o dentro del juego? Dentro del juego. Vale, bebé, vale. Voy para allá. Joder, macho, ¿cómo cuesta lanzar esta mierda? Y tío, se me ha roto de dos toques la lanzada. ¿Qué suena? ¿Una avioneta? Sí, pasó lejos. Vale. Coge la droga, Rupe. ¿Qué? No me lo creo, tío. Solo 12 de opio, tío. No hay nada en la otra, tío. Buah, aquí habrán unos fardos de la leche, tú, entonces. Coge, Rupe, sal. Ruperto, sal. Vale. Va la policía. Va la poli. ¡Me cago en la hostia! Eres tontísimo, te lo juro por mi vida, tío. Dígame, señor agente. ¿Qué le pasa, señor agente? Levanta las manos. Ya. O si no, le abro el fuego. Tío, Ken Flow. ¿Cómo eres tan manco? Te lo juro, bro. ¿Por qué? Tío, te pongo a vigilar. Y cuando ya está aquí la policía, dices, viene la policía. Que la estoy viendo yo ya, ¿sabes? Porque salieron del césped detrás mío, no vinieron por carretera, salieron del césped. Vale, tranqui. Y escondió los matojos. Métete dentro de los matojos para que la repare. Qué rápido que han llegado los polis, ¿no? Sí, bastante. Buena, te has cargado. Muerto, me los he cargado. Vale, las pipas, le pillamos. Pilla las pipas, rápido. Los veo. Te reparo la Raptor, ¿eh? ¿Dónde lo mataste? Aquí, Roberto, allí tienes uno. Voy. Delante de la esta, ahí píllale. Repara la Raptor. Sí, tiene eso. Aquí hay una pipa este, ¿eh? Sí, la cojo. No, donde estoy yo. Sí. Voy. Ah, no tiene pipa, no sale pipa.
No sé, pero rápido, vámonos, vámonos, vámonos. Coge la Raptor, cógela, cógela, cógela la Raptor, coge la Raptor. Corre, Rupe, 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 súbete, súbete, sí, rápido. Sí, sí, que tenía ¡tenemos pipa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, sube, sube! ¡Rupe! Espérate. ¡Zeus, cabrón! Hostia. Vale, vale, pensé que se tenía para atrás. Corre, vamos a la Raptor, vamos a la Raptor. Zeus, párate, párate. Vale. Bájate del coche. ¿Te has subido, Rupe? ¿Dónde está la Raptor? Que no la veo. ¡Aquí detrás, cabrón! Voy, 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 voy. Madre mía. ¿Cómo se guardaba la pipa? Control H o Shift H, no me acuerdo. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Va más policía, me pareció un buen. Ya, sí, ya lo sé que va más policía, ya lo sé, ya. Me estoy pirando por el campo, tío. Chat en modo sub, porfa, C. Dios, chaval. Cago en la madre que me parió, tío. Uf, madre mía, chaval. Vale, es que, bro, no me puedo dejar pillar. Me hubiese dejado pillar, la verdad, sinceramente. Me hubiese dejado pillar, lo hubiese huido y poco más. Pero es que ahora mismo voy súper cargado. Llevo un C4 encima, llevo opio, llevo un montón de ganzúas, llevo la pistola, ¿sabes? O sea, es absurdo. O sea, me llego a dejar pillar y está masefísima, ¿sabes, tío? Hombre. Es que lo llevo todo, ¿sabes? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás tú? Salí en el parking, tío. ¿Estás muerto? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. O sea, lo perdía todo, tío, literal, lo perdía todo. Y no podía dejarme pillar, hermano. O sea, es que lo perdía literal todo, tío. Todo. Y por el C4 probablemente me hubiesen dicho que soy un terrorista y me hubiesen roto hasta el coche. Y no es broma eso, ¿eh? O sea, probablemente lo hubiese perdido... Hubiese perdido hasta el coche, probablemente. Solo os digo eso. Porque si vas con un C4 y te pillan con un C4, ¡puf! Estás F Nexus, nivel 500. ¿Le puedes mandar un pirocazo a mi amigo Santi Ruiz? Que no, no, amigo, es un pringao, Joan. No, es broma. Es broma, es broma. Un saludito para tu amigo, hombre. No, no, pero guau. ¿Llegaste a lootear una pipa? ¿Cómo? ¿Has looteado pipa, Zeus? Yo sí. No, yo no. ¿No has looteado pipa? Vale, vale. No pasa nada. Está bien. Uf. Joder, me he puesto muy nervioso, tío. Qué buena, como te lo cargaste a los dos, ¿eh? Hombre, aquí Harry Callahan, el disparos. Me llamaban el disparos, me llamaban. Yo estaba tirado en la hierba y has pasado por el lado mío agachado, ¿sabes? Hombre. Pero ni se pararon, ahí, pararon de una, la reputación con la mafia de los polis corruptos y que les metan en la mafia o algo XD. Ya le miraremos, Josefa. Dame un segundito. Espérate que la historia vaya poco a poco, ¿vale? Espérate un poquito. Que es que hay que esperar un poco para estas cosas. Que es que yo no quiero tenerlo todo el primer día. El jefe no se deja pillar, el jefe acompaña a los polis para que no estén solos XD. Es que ya os lo digo, bro. O sea, he tenido que huir a saco. Porque yo no quería pegarme, pero he tenido que huir a saco. Porque de verdad es que me hubiesen pillado de C4. Me hubiesen dicho que soy terrorista. Me hubiesen probablemente roto el coche. Me hubiesen metido un montón de meses en la cárcel. Incluso puede. Que me ejecutasen, porque a los terroristas los ejecutan. A los terroristas, ¿lo sabéis eso, no? Sí. Y me hubiesen quitado la pistola también, me lo hubiesen quitado todo, tío. O sea, literal todo me hubiesen quitado, tío. Hostia, no sé si volver a la ciudad, tío, con este coche. Vamos a cambiar de coche. Vamos a cambiar de coche, sí. A ver, Blair no nos vio nadie. Pero podrían haber informado que teníamos una por Raptor negra. Vale. Espérate. ¿Dónde hay un garaje? ¿Quiere que te vaya a buscar, Nexu? No voy a dejar el coche aquí, bro. O sea... ¿Y si vamos rápido y lo metemos en el garaje? Ya, es lo que voy a... Es que pero solo es de dos, ¿eh? El coche. Yo tengo el mío. El Audi A1 solo es de dos. Y este para... Uah, es que este nos venía muy bien para la droga. Espérate, vamos a hacer una cosa, mira. Tengo una idea.
Tengo una idea. Voy a sacar dinero, ¿vale? Aquí a la autoescuela. ¿Vale? Después de eso, compramos fardos, llenamos las Raptor y las vendemos. Ya está, toma por saco. Me parece bien. Encima hay un montón de polis. Te pueden quitar lo que sea menos lo hermoso que eres. Te come la piroca. Eso es imposible, hermano. Es que me quitan lo guapo que soy. Me cago en la hostia. Está lleno de polis. Sí. Yo creo que no se lo esperaban, que les iba a sacar una pipa, yo creo. Buah, es que me llegan a pillar ahí, bro. Y es que no me iba a parar. Aunque me matasen, no me iba a parar, tío. Porque me pillan ahí, es que me lo quitan todo, bro. Pero todo, todo, todo literal, tío. Vale, voy a sacar 30.000 para comprar fardos. A ver si tenemos dinero. Súbete. Roberto, quítate la del inventario. Estoy aquí, ¿vale? ¿Vale? Fuera de la autoescuela de manejo. Vale. ¿Qué haces, Rupert? ¿Quién es este? El Rupert. Vale. Laxus, vente, sígueme. Vale. Se está lloviendo, estará cayendo truenos, ¿eh? Suena, ¿no? Está tronando, ¿no? En el juego. Sí. Vale, es buen momento ahora para ir a por la droga porque se está haciendo de noche. Así que la cogemos, la metemos toda en el coche y la vendemos. Ahí nos podemos comprar, tenemos dinero para comprarnos una casa que no sea la más barata, que la más barata solo cabe en un armario. Y ahí podremos dejar el C4 para dejarlo para más adelante. Hostia, ¿qué cojones? Laxus, sí, no, ¿por qué frenaste así? ¿Puedes repararme el coche? Sí. Lo voy a reparar yo, dame un segundo. Sí, tengo. Pero lo voy a reparar yo, que yo tengo lo de su... ¡Ah! Por cierto, tengo el nitro, que ayer lo aprendí. Ayer aprendí el nitro, así que ya tengo el nitro. Ahora vais a ver lo rápido que corre con el nitro, tío. Vais a flipar, chaval. Nexo, venga, Beto. Ya, lo quería ver y por eso me he frenado, pero me has chocado y me has reventado, cabrón. Por eso frenaste así. Claro, por eso he frenado, porque he visto una foto de Mayichi y digo, ¿qué cojones es esto? Joder. A ver. Lee la letra pequeñita. Siempre es un placer volar con My Airlines. Ahora con baños de ultralujo y cavidad amplia for you pleasure. Perfecto. Perfecto, no, perfecto. Me flipa. El dominio de la gran piroca africana. Me flipa el cartel. 10 de 10 ese cartel, 10 de 10. 10 de 10 ese cartel. Voy lento por si veo otro, qué sé yo. Joder. Hostia, no veo nada. ¿Cómo la clavan con los carteles, no? Qué los carteles de los que ponen ahí, tío. Hostia. ¿No My Island. Saltas? ¿Eh? ¿Luces altas no tenés? No. Tengo bajas. CHU, camioneta, ¿cómo se ponen las luces de correr? Está la opción para poner luces altas. ¡Hostia! Vale, ya no. Mira, otra vez aquí. My Airlines, mírala. Sí. No me he frenado de golpe porque sabía que me ibas a chocar, hijo de perro. No, ya venía yo lento. ya venía lento. Sí. ¿Habrán fardos, creéis? Es que nunca hay droga, ¿eh? La coge la gente siempre a saco la droga, tío. Hostia, vaya tiroteada ahí, tíos. Uf. Sé que lo perdíamos todo. O sea, yo por un segundo me tiro al suelo, me he puesto las manos en la cabeza y esperaba un tiro. Me he puesto las manos en la cabeza, pero serás cobarde de mierda. ¿Qué hago? A mí me dieron un tiro, ¿eh? ¿Te dieron a ti? Sí, sí, me dieron. Pero está bien. ¿Qué estabas? ¿Dentro del coche, Rupe? Me curé. Sí, dentro del coche. O sea, Igual te di yo, igual, ¿eh? Puede ser que incluso te haya dado yo. No, si es cuando estabas en marcha, que nos estábamos escapando y no rompiste la rueda. Que te estuvieron disparando. Ah, vale, porque alguna bala habrá rebotado y tal. Nexu. ¿Qué? Deja al Ruperto donde están, porfa. ¿Por qué? Por seguirte me comí un árbol. No me jodas, tío. Bájate, Rupe, ves a repararle el coche. Qué manco. Joder, qué manco eres, Laxus, de verdad. Conduciendo. Mira, sí, mira, Zeus, mira cómo va este coche, ¿eh? Mira. Mira cómo salta. ¡Épale! ¡Hostia! Se ha cagado el Zeus, se ha cagado. Tranquilo, que yo controlo, hombre. Mira un conejo. Hostia, es que hay uno que le he dado en toda la cara, ¿eh? A uno que le he dado. Le he hecho, ¡papa! O sea, un tiro, le he matado un tiro a uno, ¿eh? Al que se me ha puesto delante. Tenía la pistola sacada y digo, venga, hasta luego, pam. Pero
yo cuando he escuchado tío, digo, ya está, se lo han cargado. Pero veo abajo, Hardy Callahan ha ejecutado y ya han ido el nombre. Yo creo que ni tiempo de avisar que iba a ser una Raptor les dio, ¿eh? Puede ser. Espérate, que me he hecho daño. No llevaba cinturón puesto. Soy Torrandi, gracias por la supermano. ¿Te puedes curar tú o te curas? Sí, me curo yo. Tengo uno en pie. Prepara el coche mientras, cabrón. No tengo aquí, tío. Joder. Yo tengo. ¡Ay, que no he probado el nitro, es verdad! Ahora lo probamos. Que no, yo no lo he probado todavía. Yo no gasto kit repair. Tengo un 70% de posibilidades de no gastar kit repair. ¿Tenéis bebida y comida y eso? No, eso no tengo nada. Guau, es que yo no tengo nada, ¿eh? Pues Daxus y Rupert, veis a comprar comida porque es que me muero, ¿eh? Vale. Entonces íbamos para allá. Vamos para atrás, entonces. Sí, sí, veis para atrás porque es que si no me voy a morir de comida y bebida. O sea, al final aquí yo llevo 30k para comprar fardos y eso, ¿sabes? Solito, yo Jonathan. Estoy empezando a deshidratar, bro. Ya, yo también, por eso. Métele el turbo. No, no puedo. Hasta que lleguemos a 40 por hora no puedo. Y ahora. ¿Has visto? ¡Ojo, no. ¡Ojo! Se ha embalado el coche, tú. Sí, sí. Y eso que estamos en subida. A ver, de otra vez. No, solo te lo tengo una vez cada minuto. Ah, vale. O sea, es que mira esta... Anda que no mola, ¿sabes? Esta esplanada aquí toda entera de... Para correr, tío. Sí, Saludito, Javier. Una moto, ¿eh? Ruperto, ¿has muerto? Tío, qué susto me da. No. ¿Una moto aquí? ¿Qué coño hace una moto aquí, bro? A ver si hay un tío, bro. Creo que va un coche para allá, Va un coche para allá, Va un coche para allá. ¿Un coche? Sí, nos chocó y siguió de largo. Súbete, Zeus. Un Audi blanco. ¿Audi A1? Diego, ¿qué tal todo? Referente bien, Jorge, sexual claro. Masculino. No, no. Referente sexual masculino. Solito, Jorge. Pues muy bien, hermano. Pues tiene pinta ahora de que... Vamos a ver unos cuantos tiros, me parece a mí, ahora. Después ¿No todavía puedo entrar a Pop Life a sí, su por servidor? Supuesto. ¿O ya quitaron la whitelist? Bro? ¿Qué? ¿Me pongo ahí para que si vienen me atraquen a mí? Va. Sí, claro. ponte ahí. Yo me hago la de que estoy aquí, pobrecito, vendiendo mi gachis. Encima está la moto y todo, así que perfecto. Sí. Todavía no vienen, ¿eh? Y todo eso. Vale. Hombre, es que desde aquí lo bueno es que se ve desde muy desde lejos. ¿Cómo van? ¿Hay fardos o no hay fardos? Míralo. Hay demasiada peña por aquí. Ah, estoy yo, espérate. Vale, ¿ahora lo puedes mirar? No. ¿Ahora? No. Es imposible, bro. No me deja, bro. A ver, apártate tú. Vale. Hostia, ¿qué pasa, tío? Es imposible, bro. Ah, vale, ahora. Vale, sí hay fardos. Hay un montón de fardos. Hay muchísimos. Pero podríamos lanzar esta moto, que a lo mejor tiene algo dentro, ¿eh? ¿Hay algo? ¿Está abierta o está cerrada? No, pero la voy a lanzar. Ganzuela. Que estoy vigilando que por si viene alguien, ¿eh? Dales plomo, mi pana. Hombre, claro que los de plomo. Madre mía, si los de plomo. Se me ha roto la ganzúa. ¿No tienes más? No. Joder, Zeus, tío. Ven aquí, anda. Tenía 4, pero se me petaron. Vale. Ven aquí. Ten. Tienes ahí 3 ganzúas, te doy. En el suelo. Ahí. Zeus, hijo mío. Aquí, Zeus, aquí. No me sale, ¿no? A mí. Te tiene que salir una metralleta, te tiene que salir. Ah. Joder, macho. Pensé que... Anzuela, a ver si... Igual tiene fardos esa moto, ¿eh? Claro. ¿Te imaginas que va full fardos, tío? No creo que tenga mucho espacio. No tiene pinta de que venga nadie, ¿eh? Aquí. ¿Qué coche era el que os ha chocado? ¿Que venía para aquí? Un Audi blanco. Se acaba de desaparecer mi coche en mi cara. Joder. Sí, porque es como que explotó, sí. Tío, ¿por qué? Me gustaría saber por qué confiamos en el... Mira, vale, viene Audi blanco. Eso, tío, me chocaron. Vale, un segundito, chicos, un segundito, porfa. Que viene Audi blanco. A ver, hago el papel. ¿Eh?
Jefe, un saludo. Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado. Chris y Alexis, que son unos mancos. Haz ver como que estás metiendo cosas en la moto. Vale, este tiene más miedo que nosotros, ese. No sabe que nadie más. Llámate a la ambulancia o algo, tú, necesito bebidas, ¿eh? ¿Está ganzuada la moto ya, Zeus? No, tienes. Vuelve. Está ahí quieto el tío. Se pira, se acerca, se acerca, se acerca. Este creo que tiene droga encima, este. Yo creo que no viene a comprar fardos, yo creo que este tiene droga encima. Pero no me voy a comprar este. Zeus, ganzúa la moto, cabrón. No puedo, se me parte la ganzúa súper rápido. Joder, macho. Tienes que ponerlas todas en el medio. Cuando las has puesto en el medio, ya vas subiendo y bajando. Sí, es lo que estoy haciendo. Aprendí el mejor. Así me gusta. Pues no se acerca. Está como dubitativo el coche ese, tío. ¿Qué hacemos con este? ¿Salgo corriendo? Vale, lo he abierto. Lo he abierto, vale. Ahora haz ver que te vas. ¿Tiene algo dentro? Vale, vete. Se acerca el coche. Sí. Vale, sales ahí, lo atracas, lo desgracias. Hostia. Un poco falso, ¿eh? Lo que acaba de hacer el pavo. Y ahora se va. Nah, muy falso lo que acaba de hacer, muy falso. ¿Qué hacía? ¿Qué hicieron? Porque se ha puesto a mirar detrás de la casa si había algún coche o algo así, ¿sabes? Se ha puesto a mirar, ha estado dando vueltas detrás de la casa a ver si había algún coche, alguna movida así, ¿sabes? Como que eso lo hace normalmente. Un poquito falso. Bueno, vamos a comprar, va. Voy a ponerle aquí al lado y ya está. Un poquito raro, ese movimiento un poquito raro. Que lo compruebe ahora y no antes, me resulta extraño. Si lo hubiese comprobado al principio, te hubiese dicho, ok, me lo creo. Pero al final, es extraño. Vale, a ver. Zeus, vigila que no venga nadie. No hagas como el Kenflow, que literal te avisa cuando ya te están los policías apuntando en la cabeza, ¿sabes? Maldito Kenflow, ¿dónde está, por cierto, Kenflow? Aquí, ando comprando comida y bebida. Para reventarte, Kenflow, te lo juro por mi vida, tío. Me alejo un poco para que si lo veo te tenga tiempo. Maldito Kenflow, tío. Chicos, vieron la policía, chicos. Y literal estaba al lado del policía apuntándome con la pistola ya, ¿sabes? Este chaval... La hostia. Es que, o sea, que tengo 12 de opio. Tengo 12 de opio. ¿Cuánto me dan? Hostia, es que te dan 8.000, tío. Es que aquí te forras, ¿sabes? En esta mierda. Con esta mierda te forras, pero descarado, tío. Macho. C4 pesa mucho. Te lo guardo yo. Bueno, no, está. Vale, voy a comprar 4 de coca. 4. Uy, gasto bastante dinero. Vale. Estamos comprando droguiñuelas. 5 más. Joder, sí que me caben, ¿no? Me cabe un montonazo, tío. ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes? De lo que has dicho. ¿Qué pasa? Me cabe un montón en el inventario, cerdo. Ya, me he dicho lo contrario. ¡Hostia, se ha acabado ya! Pues metanfetamina.
Hola, papi. Que no tengo dinero, no tengo dinero ya. Podrías mandar un se me ha acabado la pasta. ¿Cuánto dinero tienes tú, Zeus? Era chico, gracias por todo. Un saludito, Elías. Felicidades, hermano. A buscar, pero... ¿Dónde está Zeus? ¿Por qué te has pirado? No, me he ido más adelante para que si viene un coche y lo veo... Que ¿cuánto dinero tienes? Cero, cero. Ah, ¿no tienes nada? Nada, nada. Pues no podemos comprar más droga. Bueno, vámonos, va. Va, vente y... Tú, estará buscadísima mi Raptor, cijo, ¿no? ¿O qué? Nah, no creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Yo no creo que les haya dado tiempo de avisar. ¿Tú crees que no? Hombre, se murieron. No creo que hayan dicho que una Raptor los mató, claro. Bueno, pues vámonos, va. Sube. ¿Había algo dentro de la moto? No, no hay nada. La arangazo no. Antes. Tiene pinta ya. Lo que si esos tíos no iban, no se me liaba tanto. Qué liada, loco. ¿Cómo? Que si esos tíos no iban allá. Qué casualidad que fueron esos tíos y me chocaron, me morí, se me dañó el coche. Madre mía. Qué dolor. ¿Estás muerto? Perdí mi coche, bro, sí. ¿Pero no has muerto? No, morí, no morí. Ah, vale. ¿Dónde estáis ahora? MS, hospital. ¿En el hospital? De verdad, tío. Laxus, ¿se te puede llevar a algún sitio sin que mueras, tío? De verdad. O sea, ¿se te puede sacar de la ciudad, Laxus, a ti, tío? Por primera vez en la vida no fue culpa mía. Pregúntale a Ruperto, se nos vinieron de frente así, ¡pam! Ha sido un poco raro, tío, que venga... Me ha gustado el efecto ese de sonido que has puesto, Laxus, el BAM. Tampoco quiero gastar muchas balas porque tengo balas bastante limitadas. O sea, me podía haber puesto ahí a decirle, bájate del coche y empezar a pegarle tiros a las ruedas. Pero tengo balas bastante limitadas. Tampoco quiero ir ahí a perseguir a la peña y no me quiero tampoco gastar las balas, ¿sabes? El día que tenga yo... Un contacto directo que pueda conseguir yo balas y pistolas, ya eso será otra cosa ya eso. Vamos a bajar por aquí. Necesito Laxus, tío. O sea, ¿te ha petado el coche el pavo ese? Sí, bro, o sea, se me vino de frente, pero iba en plan locura máxima. Me atropelló y le valió y siguió de largo. Joder. Después volvió, nos vio tirado ahí y se fue también. Joder. Le valió verga tu vida, Laxus. Le valió verga. Y mi coche también le valió. Mi coche también le valió. Bueno, dime también que ese coche era un poco de proxeneta, ese coche que llevabas, Laxus. No te metas con mi coche. Ese coche era un poco proxeneta, la verdad, y... Se creía Toretto y... En 10 minutos... ¿Cómo? En 10 minutos todos en la iglesia se celebra la boda. Os esperamos. ¿Cómo? ¿Qué boda? La que nos invitaron ayer, bro. Hostia, es verdad que nos invitaron a una boda ayer. Hostia, la policía. Sí, se van a casar. Una boda de sangre. Matamos a todos. Mierda. Pero ¿por qué nos deberían parar si no hemos hecho nada? Dígame, señor agente, ¿hay algún problema? Por favor, conductor, detenga el vehículo a su derecha. Joder, macho. ¿Pero qué hemos hecho, bro? Dígame, señor agente. Tienes un C4, ¿no? Sí, tengo C4 encima, obviamente. ¿Va a haber que matar a otro poli? No, matarlo no, porque no se van a bajar del coche. Esta vez no van a ser... Uy, pero mira, se ha bajado. Es un solo, ¿eh? ¿Dónde estás? Nah, aquí, riéndome de un poli, tú. Joder, la madre que lo parió, tío, 20 veces tú, tío. No voy a pedir a la boda, macho. Me bajo y lo que me caché haga... Sí, te vas a bajar los huevos, te vas a bajar. Se van a cazar. Te va a matar contra un árbol. ¿Quién es? ¿Que me voy a matar yo? No, él, seguro. No me lo creo. Hostia. Hostia. ¿Lo está haciendo la poli? Me cago en la madre que lo parió. Se me ha parado el corazón, tío. A mí te lo juro que se me ha parado el corazón, bro. Se me ha parado el corazón por un segundo, tío. Vente, sí, me está siguiendo la poli, sí, bro. ¿Por qué? No sé, me ha visto y me ha puesto las alarmas. Ah, vaya. Bro. Ya me veía con Nemo. A ver, yo he matado a dos policías antes. Yo creo que me estaban buscando, digo yo.
Pero ¿cómo los policías no pudieron dar cal si estaban muertos? Bro, es imposible que pueda... Balaxus con vosotros. Eso ya es sospechoso. Balaxus, o sea, con vosotros ya sospechoso. No, yo no iba ahí. No, me van a pillar con este coche. No tira nada este coche, bro. Pero tiene, está poniendo sonido de ambulancia, ¿no? ¿Quién nos viene a curar o el resto? Me voy a morir de sed, tío. Yo también. Estamos comprando, ¿eh? Sí, bueno, igual lo que compréis, tío. Si es que si no me lo podéis dar. Escúchame. Dime. Vale, vale. Cuando los policías te vieron, tú no le diste tu DNI. O sea, que ellos pudieron reportar algo, pero no tu nombre. Así que olvídate. Puedes parar tranquilo. Que no, que llevo el C4 y voy full metanfetamina. Quiero mandar un saludo a mi amigo Taki Olvin, que nunca te ha podido donar cara pensativa, puño cerrado. No, pero ¿qué, ¿por qué pone música de ambulancia, bro? O sea... Bro, tío, qué pesados, bro. A ver si me sigue por aquí. Vale, llevo comida. Yo acabo de comprar. ¿Dónde está? ¿Por dónde está más o menos Nexus para interceptar? La misma zona, la misma zona que antes. Vale, la misma zona. El puente aquel. Sí, por donde. Encima del donante de órganos. Más o menos. Oye, hay una iglesia aquí. Sí, la pusieron ahora. ¿Salta? ¿Ha saltado? No, va despacito. Tampoco. Joder, qué cabrón, tío. Pablo, les está sacando un montón ahora de distancia. Eso, atento si ve el coche azul de Rupe, ¿vale? Que vamos por ahí. Vamos por acá. Yo voy por el camino, ¿eh? A ver si te vemos. Tío. Ha pegado un bote que casi se mata él, ¿eh? Se me está acabando la maldita agua, tío. Voy a palmarla, pero 100%. Tú aguantas que lleguemos. Sí, yo estoy aguantando, pero mi personaje necesita agua. Urgentemente. Para aguantar. Para aguantar un poquito más. Creo que llegamos donde lo de los girasoles, Pues yo no estoy ahí. Estás en el camino de regreso. No, si estaba por el aeropuerto, el Naxo. Estamos por casi llegando al puente. Dando vueltas por la zona anterior. Vale, los veo. No los veo, en verdad. Estoy en el puente, Laxus, porque te hagas una idea. Vamos al puente, Rupe, corre. Yo pienso en eso, que lo mejor es pillar árboles, confiar en tu instinto como conductor o meterle al nitro y... Bro, ¿lo hemos despistado? No, está detrás. No, lo tiene atrás. Uy, casi se mata, contra un árbol. Se ha tenido que frenar, Nah, pero sigue así. No. Uah, se la ha liado fuerte, ¿Dónde está? Se ha dado contra un árbol. ¿Se ha dado contra un árbol? ¡Vamos! Usa el nitro. Que no, el nitro solo llega a 100 por hora. O sea, el nitro. O sea, el nitro lo que hace es ponerte de 40 a 100. O de 200, por ejemplo, a 100. Ahí está. O sea, es la idea, ¿vale? Que no, o sea, nitro... sirve para frenar, tanto para frenar como para acelerar el nitro. Qué guay. Laxus, estoy donde donde se sacan los órganos. Donde se sacan los órganos, vale. Sí, vale. Ven ya porque me estoy muriendo de sed, bro. ¿Sabes dónde es? Es un mediquito azul que hay en la costa de arriba. Voy a esconder el coche. Vale. Está cerca del agua y todo, ¿no? Sí.
¿Puedes abrir un momento? O es que, wow. Te comparto pantalla. Laxus, escúchame, mira, escúchame. Hay un tío arriba en el norte del mapa, en el norte, full al norte, ajá, que sale un dibujo de un tío en una camilla y un doctor encima. De color azul. Vale. Estoy ahí, ¿vale? Vale, lo veo. Rupert, te lo marco en el mapa, ¿vale? Hay que ir al norte, full al norte. Vale, sí. Seguido. Yo los estoy siguiendo, detrás. Si ves algún coche de los forestales, avisa. Que es que me está siguiendo un coche de... ¿Hay un coche? Había una policía que iba, pero a contra de nosotros, o sea, iba para atrás. Vale. Es el que me ha estado siguiendo a mí, ese. A ver, me iba a bajar y le iba a meter tres tiros, pero es que si... Llegamos. Si bajo y le meto tres tiros, ya sabemos lo que va a pasar, ¿sabes? Va a venir más policía, se va a empezar a liar parda, ¿sabes? Mejor no llamar la atención y más cuando llevamos un C4 encima y toda la liada. Vale, Nelson, llegamos en 2 minutos, estamos ahí, ¿vale? Vale. Vale, el policía se ha ido, ¿no, entonces? Sí, y vimos un coche que iba en contradirección de nosotros. Vale. Dos coches que iban en contradirección. Dos, sí. Uf, tenemos que llegar a la boda, tío. El nitro, para que os hagáis una idea, si vais a 300 por hora, tú tiras el nitro y el coche te lo pone a 100. Es que no es como un nitro en sí, ¿vale? O sea, se llama nitro, pero no es como un nitro en sí. Básicamente lo que hace es eso. A partir de 40 te pone a 100 y sobre todo sirve para frenar, sobre todo. Si tú imagínate que vas a 300 en una curva. Vas a 300 y para frenar el coche te tarda un montón en frenar. Y la policía también te tarda un montón en frenar. Entonces tienes que frenar, hacer la curva, tal, no sé qué. Pero tú imagínate, llegas a la curva a 300 y cuando estás a punto de chocarte, pum, lo tiras a 100, haces la curva y sigues acelerando. Claro, la policía se queda como, ¿qué ha pasado? Y ahí ganas un montón de metros. Estamos en el puente, ¿eh? Puente estamos. Vale. Yo no lo cuento, yo creo. ¿Cuánto te queda? Nada, o sea... minuto y medio. Ah, está hablando ya. Venga, Laxus, tío, qué lentos que sois, macho. No tenemos nitro, amigo. Yo tampoco, tengo, sí que tengo, pero da igual el nitro. Ahí no se ve, la Ford. Está ahí súper aparcadita. No. Es que ese coche, te lo juro, que no corre nada, tío. Con el campo aún se defiende, pero por el de este... Un saludito, Paulina, ¿qué tal? Muchas gracias por la sub. Voy a ver si veo algo aquí en la basura para beberlo, loco. Sí, aquí. Abre la boca, Zeus, que te debe beber. A ver. Ese es el que opera los órganos. Tío, ¿podemos traer un día gente aquí? Estoy operando, Zeus. No, te quito, bro. Nada, no tengo el bisturí. Y ahora me deja... ¿Qué me puedes quitar? Te puedo quitar ojos, estómago y corazón. ¿Oigo coche? Somos nosotros. Vale, os he visto. Corre rápido, dale agua primero a Zeus. Abre el coche, déjala dentro del coche. Aquí estamos. ¿Me ves? ¿Dónde? Aquí delante, full delante. ¿Me veis? Ahora, lo veo. Vale, para. Vale, dejo la cosa en el coche. Uf. Se vení. Bebe, Zeus, bebe. Dejo cosas ahí. Coman, hijo mío, coman. Ya estoy bien. Creo, a ver. Ahí dejé. Y os amo, chicos. Uf, mira, pues no me he muerto porque Jesucristo no ha querido, pero sí, estaba bastante faquete de comida y todo esto. Vale, lo de la boda, ¿qué hacemos? Es que tengo toda la droga en el coche ahora, tío. Igual es buen momento para... Yo iría a vender, la verdad. Vamos a vender y luego vamos a la droga, va. Sí, mejor. ¿Quién vació el inventario del coche entero? Es Zeus. Zeus, no, ¡alta! Es una ansia viva, tío. Nos peló todo, Nos peló todo. Que yo he pillado dos bolsas y dos bebidas. Joder, que, míralo. Y yo encima leí una más de cada una. Hostia. No, yo estoy contando la tuya, Pero te la dejo. Vamos para el Nexo. ¿Y el Zeus dónde está? Aquí. Ah, vale. Venga, seguidme, chicos. El mío no corre mucho, el mío. ¿Dónde está la Raptor? No la vemos. ¡He dado la vuelta, cabrón! Está por el otro lado del muro. Dad la vuelta, como si estuvieses volviendo. Joder, macho, qué ciegos que estáis, os lo juro, tío. Ahí, chicos, abajo. A ver cuánto sacamos de esto, si nos podemos comprar la casa. ¿Me veis? ¿No? Ahora sí, ¿no? Sí. Mira, Ruperto, ponte gafas, cabrón. ¿Dónde estás, Nexus? La tengo puesta. ¡La tienes puesta! pues cámbiate la graduación, cabrón. Joder. Ahí está. Ostras. ¿Qué ha pasado?
Nexus, párate, que no quiero morir. No quiero morir, Nexus. ¿Qué pasa? Que el Ruperto es malísimo, casi nos matamos. Ah. Sobre todo, Guita, gracias por la sub. Es un llorica. Chavales, venga, no seáis lloricas. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Huevones? Sí, ¡Laxus, sí, no, que... hostia! ¿Qué somos? ¿Qué somos? Yo soy un tigre. ¡Arre! ¡No, Nexu! Tranquilos, chicos, solo he roto una rueda. ¡Hostia! ¡Mickey Repair! Ah, está dentro, ¿no? ¿Viste el CEO? ¡Anda, dale! ¿Y Mickey Repair? ¿Tienes que Repair? Tengo todo. Dámelo, que yo tengo lo del... Mételo dentro del coche, que yo tengo lo del 70%. Que ha habido un error, que estaba mirando el chat y es lo que pasa por mirar el... Yo soy como Doraemon, tengo todo en la buchaca mágica. ¿En la qué? En la bolsa mágica. Oye, qué rico suenan los truenos, ¿no? ¿Los truenos? ¿No lo escuchas? Saludito, bueno, gracias por esa sub. Sí, lo oigo. Lo que no hay relámpago. ¡Rempálago! 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 Oye, muchacho, ¿escucharon los rempálagos? ¡Oye, muchacho! ¡Escucharon los rempálagos! Se me fue, te lo juro. Venga, va, chavales. Vamos, Rupertini. Ruperto, ¿eso es tu coche de la vida real, no es, eh? Era. En verdad, el Ruper y yo vamos con nuestros coches de la vida real, ¿eh? Ruper y yo. Sí. Ojo, qué guay eso, tío. La verdad que sí. Y va bastante bien, Kenflo, ¿tú tienes un BM, Kenflo? Sí. Es que creo que Kenflo también anda con su coche real. ¿En serio? Sí, el real no, pero es parecido, sí. Hostia. Qué guay, tío, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí. ¿Hay triciclos? Tener tu coche en el juego. Hay triciclos para ti, ¿no? Para que sea tu coche real. Yo soy el que va detrás de ustedes, no me acribillen, por favor. ¿Cómo así? No sé, nosotros lo disparamos y después te preguntamos. No. ¿Disque eres tú? No se usa así el disque. ¿Cómo se usa? No. Uf. Cuidado. Bro, es que este coche no gira nada bien, tío. Oye, quedan 10 minutos para lo de la boda. ¿Qué vamos a hacer? Igual en esa boda hay información o algo, ¿eh? Ya. Pero es que hay que vender esta mierda, tío. No podemos ir a la boda con toda esta mierda encima, tío. Piensa que esa boda va a estar petada de policías, tío. Ya, ¿qué vamos a ir a tirar arroz? ¿Qué se casan? ¿Dos oficiales o qué? No sé. Se casaban dos policías, creo, ¿no? Ah. Podemos meter el C4 ahí igual, ¿no? Hostia, la poli. Bueno. Uy. Lentecito. Lo veo, bro. No, que no se puede poner. El C4 solo se puede poner en sitios específicos. No se puede poner donde tú quieras. Hostia, la poli. Iba lentito, así que no me puede decir nada. Vamos a ser que sepa que este coche está identificado como que ha estado en dos persecuciones. Una de ellas han acabado dos policías muertos. Sí, ¿no? ¿Ese eres tú, Kenflo, no? Sí, el blanco, sí. Joder, qué susto me has dado, tío. ¿Cómo que las multas? ¡Uy, a mí también! Menos de 100 tiene que ser, chavales. Iba a 101. Pues por eso. Multado. Vale, vendemos esta mierda y nos vamos a la boda. Me parece bien. Uy, viene la poli. No puede ser, la poli. No, párate, Kenflo. Kenflo, párate y hazle show. Me paro yo. Sí, párate y hazle show, sí. Gana tiempo ahí, Kenflo, que tú no tienes nada. Sí. Se quedaron conmigo. Vale, bien. Bien. Retén ahí a la policía. Rupe, deberías ir tú delante mío, Rupe. Sí, ponele. Porque como haya policía aquí delante... Sigue estando el NPC que cuando robas el un coche se lo puedes vender o te podía. Sí, está ese NPC. Cambiar las llaves del coche y a ese y hacer que te pertenezca o algo. Es tuyo hasta el final del servidor, pero sí que está. ¿Y lo de la mierda esta del casino cuándo lo van a regalar, tío? Chico, creo que me crasho. No. ¿Se te cayó, Rupe? Sí. Aquí hay un soldado. O
Hostia, la... ¿qué es eso? ¡Hola, que están atracando a uno ahí! ¡Están atracando a uno! ¡What the fuck! ¡Están atracando a uno ahí, tío! ¡En medio de esta, tío! El peaje. En medio del peaje están atracando a un pavo, tío. Hostia, la peña ya empieza a tener pipas, ¿eh? La peña ya está empezando a tener pipas, ojito, ¿eh? Vale muy caro las pipas, o sea, yo no me la jugaría tanto como atracar en plena luz del día, la verdad, sinceramente. Y total, pero lo que va a llevar a una persona de estas, que va a llevar igual 5.000 o 6.000 pavos encima, como mucho. La policía va para allá, con sirenas, ¿eh? ¿Con sirenas? Vale, sí. Porque habrán dado el aviso de lo otro. Vale. Hablando del aviso del atraco que hay en medio del... manda un aviso que están atracando en medio del peaje. Vale. Igual han mandado un mensaje ahí, ¿eh? Tengo tu coche, Rupert. Aquí al lado tuyo estoy esperándote, ¿vale? Vale, vamos a vender esta mierda lo más rápido posible, tío. Hostia, ya han ido a vender los cabrones. Vale, vendemos rápido. Nexus, va la policía a nivel 500.000, Dios, hacia donde ti. Vale. Pero verán el atraco, ¿no? Primero. Ni caso me hicieron, ni caso. Pero el atraco. Van al atraco, ¿no? Esperemos. Ojalá, sí. Sí, porque vale, estaban hablando conmigo normal y me dijo, bueno, luego hablamos, caballero, hasta luego. Y se fueron, rapidísimo. Zeus, para de dar vueltecitas por aquí. Que te van a ver. Me meto en el coche. ¡42.000 pavos tú! ¡Vamos! ¡Ostras! ¿No vendas, Zeus? No. Ah, que todavía falta más. Sí. Tía. ¿Y cuánto te has gastado? No sé, 30 o así. Espérate. Qué rápido se va la energía. ¿Oyes algo? No. Vale. Ay. Hay un coche. ¿Qué coche es? No sé. Sí, no sé, lo veo. Ha pasado el árbol, creo. Sí, ha pasado. Venga, va. 100K, chaval. 100K. ¡Hola! No, qué bueno. Están persiguiendo Nexus al de los atracos, creo, ¿eh? Vale, súbete. Zeus. Sí, estoy subido. Vale. Importante. Hemos gastado... A ver, tampoco es tan rentable, ¿eh? Porque hemos gastado 70... Hemos gastado... ¿cuánto hemos gastado? 30 hemos gastado. Sí. O 40 y hemos sacado como el doble, más o menos. No es tan bestia, pero está bien. De dinero está bien. Vale, ya tenemos para la casa, ¿eh, chavales? Ya tenemos para la casa. Yo tengo 50K, ¿eh? Vale. Ahora juntamos dinero y compramos una casa y guardamos para guardar el C4, ¿vale? Pero antes vamos a la boda, hermanos. Hostia, la G63 está chula esa, ¿eh? Yo estoy esperando al Rupert que se conecte. Ahí está. ¡No! Lo de las texturas me ha pasado, tío. Me acaba de pasar lo de las texturas. Zeus, ponte de piloto. Sí, estoy. A ver si puedo hablarlo con esto. Bajando esta mierda. Pero parece que no, ¿eh? Se me ha quedado pilladísimo. No me jodas, tío, vamos, joder. Con la mano en la mano. Suerte que se me ha petado aquí, no se me ha petado en el otro lado, tío. Me llega a pasar en el otro, tío. Y era F total, ¿eh? Uf, vamos, correr, chavales, correr. Cuidado, Zeus, que no. Que si viene la policía, avisas, ¿eh? Vale. He dejado todo el dinero y todo, está todo bien. Lo que pasa es que creo que voy con la pistola ahí, ¿eh? No tengo la pistola sacada ni nada, ¿no? No, ya te has caído. Ah, vale. Joder, qué mala suerte, macho. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tío. Justo ahí, tío. Pero lo malo es que el coche está abierto y dentro hay un C4. Lo voy a coger, ¿vale? Hombre, coge el C4, claro. No lo dejes ahí. Nexus, cuando pones una marca en el mapa de esa del Chief y click, ¿cómo la quitas? No lo sé. No tengo ni idea. Sé ponerla, pero no quitarla. Saludito, gracias por la sub. Entrando, hermanos. Dentro de la cárcel. ¿Dentro de la cárcel? ¿Cómo? No. Sí. No, con ropa y con todo, pero no sé por qué estoy dentro de la cárcel. Ah, es un bug. Diles que te peguen. Ya llegó tu diabético favorito, amor. O sea, hace tiempo de eso, Cadet. Hace tiempo, Cadet. ¿Cuánto tiempo, Cadet, de eso, ¿Cómo estás, Crow? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Vale, los espero en un garaje. Madre mía, Dios.
escondido la Raptor, ¿vale, Naisu? Vale, vale. Ahora igual me tienes que ir a buscar igual, ¿eh? Ahora. Sí, lo más probable. Porque igual aparezco a tomar por saco, ¿eh? Por suerte que he dejado el dinero y lo he dejado todo. Así que no hay problema. En principio no me tenéis por qué decir nada. Usted, hoy está haciendo las cosas demasiado bien. Me está asustando, la verdad, ¿eh? ¿Imaginas que la boda es un atentado o algo así? Estás teniendo las cosas demasiado bien. Me han perseguido dos veces la policía. Conservo mi pipa. Hemos conseguido una pipa más. Gracias a que nos hemos cargado un policía. La verdad, está saliendo bastante bien. Me impresiona. Vamos a ver si cuando compre la casa no se me buguea. El trabajo, amor, tengo que mantener a nuestro hijo. ¿A nuestro hijo, Cadet? ¿A nuestro hijo? Venga, va, entra ya. Hostia, que necesito coger mi personaje con su pipilla. Pequeño Harry. El pequeño Harry. Tenemos que ir a una boda y luego compramos la casa, chavales. Que miraremos precios de casas. ¿Qué tal? Acabo de llegar a ver esa carita hermosa. Saludito, Agustín. Pues bien, 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 compañero. Estamos bien. Pero tú también, hermano. Tenemos que comprar la casa, tenemos que asistir a la boda. No tenemos que dar regalo de boda, ¿no? Porque si no, paso, tío, ¿eh? No. ¿Qué regalo de boda, qué? Si tenemos que hacer un regalo de boda, yo paso, ¿eh? De ir a la boda. Gracias, que vamos. Espero que no den comida, por lo menos. Claro, hola, que den comida o algo, ¿no? ¿Qué tal, Edgar? Hostia, mil estrellas, bro, tío. Muchísimas gracias por la mil estrellas, bro. Cago en la leche, tío. Qué imagen es la gente, de verdad. Te mando un besazo, tío. Muchísimas gracias por esas mil estrellas y por apoyar tanto el canal. Un besazo, máquina. Disfruta un montón del directo, tío. Venga, va, chavales. Yo quiero dormir con el Ruperto en casa, ¿eh? No cabéis los dos, solo que pollo en esa casa. No. ¿Yo con que me deje un lugarcito ahí en el jardín? No tiene jardín la casa. Me pido... Duermo en el sillón. Es que yo creo que vamos a tener que comprar la casa más barata, ¿eh? Yo creo. Está bien, poco a poco. Oye, amor, ¿cuándo trayeras a Laila a tu canal de nuevo? No creo que más, la verdad. O sea, no lo sé. O sea, no es que me caiga mal ni nada, sino es que simplemente nuestros caminos nos han cruzado. O sea, pero si se cruzan algún día, pues por supuesto, encantadísimo. Venga, va. Estoy dentro ya, chavales. ¿Dónde estás? ¿Dónde saludos, saliste? Crack, no podré verte porque tengo que dar mi primer. No pasa nada, ya me tesis. No pasa nada, mucha suerte con la tesis, crack. Mucha suerte, brother. Seguro que te sale genial. Uy, que hay pocos policías. Por eso no he ganado tanto dinero, porque hay 7 policías solo, tío. Tengo todo en estándar y me pasa lo mismo, loco, otra vez. Por eso no he ganado tanto dinero, tío, porque no habían pocos policías, solo habían 7. Bueno, hemos duplicado el dinero que hemos invertido, así que bien. Bueno, en verdad, más que duplicado, en verdad. Hemos triplicado. Venga, estoy ya, ¿eh? ¡Ay, estoy aquí, Zeus! ¿Dónde estás? Ojos, un asado en la casa nueva. Listo. Venga, vámonos. Ojos, un asado en la casa nueva. Hombre, Jennifer, invitadísima tú a la casa nueva. Un asadito, por supuesto. Máquina. Muchísimas gracias por la mil estrellas, Jennifer. Te mando un besazo y un abrazo muy fuerte. La top donator. La top donator. Jessica. Díselo. ¿El qué? Tu perra. No, es que ya sabe que soy su perra. Jessica, digo. Me confundo contigo, Jennifer. Extraño su perra. Jennifer, top donator. De momento, creo. Creo que sí. No lo he mirado, ¿eh? Jessica es Laxus, por eso me confundo. Laxus de mujer, claro. Joder. Tiene que ser su gata ahora. No, yo soy la perra de Jennifer, de Jessica no. Hostia, la policía. O sea, tengo un C4 yo encima. Sí, tranqui. ¿Sigues en la cárcel, Rupert? No, yo estoy acá en el puerto de la iglesia. Hay un policía que me estaba mirando. Yo tengo un hermano diabético. Rupert, tu coche está al frente de donde se venden las cosas en los camiones, para que sepa nomás. Aviso. No será Cadet tu hermano, ¿no, Ricardo? Tío, ¿cuándo pondré en el casino que me quiero jugar todo el dinero y perderlo, tío? Esperanzadora. Pero hay casino, ¿de verdad? Sí. Oye, ¿una furgoneta blanca aquí? ¿Es de alguno de vosotros? No. ¿La fumamos? Está ahí un tío dentro, ¿no? Caballero. Uy. La boda es el caballero, se ha perdido. ¿Está usted bien, caballero? Nexus, la boda esta de la iglesia de Lakeside, creo o no, en mafia. ¿Estás bien, niño? Ah. ¿Necesitas algo?
No, no, muchas gracias. Ah, vale, vale. Venga, pase usted bien el día, caballero. No, él no es yo, solo tengo buena genética. Para entrar nos piden el DNI y que nos van a... Bien dicho, cadet. ¿Qué? Para poder entrar a la boda nos piden el DNI y cacharnos. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Pues... Así que habría que dejar las cosas en el coche. Vale, voy a dejar, voy a dejar la Raptor con todo adentro. En el de este que no se puede robar ahí. Que yo soy el diabético 15 en Discord de los arqueanos. Ah, que tú eres el diabético, Ricardo. Joder, tenemos dos diabéticos hoy, ¿qué pasa? Está enfrente donde se venden las cosas de los camiones. Vale, 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 vale. ¿Y dónde es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Saludito Nigel, muchas gracias por la sub, hermano. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú tengo tres puntitos, ¿eh? Oye, este es el coche de Ruperto, ¿no? Que está aquí estrellado. Laxu, ¿me chocaste el coche? No. ¡Alto manco! Lo dejé parqueado ahí, compadre. Sí, delante de un árbol. Contra un árbol. Sí, que no lo puedo creer que sea tan malo. Lo dejé parqueado. Sí, sí. Parqueado lo dejaste porque de ahí no lo saca nadie. No, me lo he encontrado estrellado contra un árbol. Ruperto. ¿Quién? Vamos a la boda, ahora, chavales, vamos a la... ¿Esto es su...? Esto... No, no, no. Pensaba que era el coche del Laxus, pero ha explotado, así que no, no puede ser. Hola, hola, tío, no, no. Dios. Sí. ¿Qué? Yo me tengo que ir. Venga, Zeus, hasta luego. Cabrón, chao, chicos. Chicos, ¿dónde quedamos para la boda? Yo voy entrando, ¿eh? Yo estoy en el parking. Y habrán más diabéticos con el bombón que eres RAWRXD. Oh, qué bonito, David. Está aquí el Kenflow. Señor, me pesaría una monedita. Ah, sí, estoy aquí en el parking. Caballero. Cerré el coche que dejé. Caballero, ¿me ve usted con pinta de prestar monedas a la gente? Sus primeras estrellas. No, pero sí billetes. Perfecto. Saludito, Frank Joel. Muchas gracias por la estrellita, bro. Vamos a dejar aquí el C4. Zeus, ¿dónde está el C4? Lo siento por molestarlo, ¿eh? No me jodas. No, no pasa nada, caballero. ¿Dónde está el C4? No me lo creo. No. Se ha ido el Zeus con el C4, ¿verdad? Creo que sí. No. Este chaval es imbécil. Y encima me faltaba... Tengo aquí un fardo de coca que se me ha olvidado vender. Espérate, le escribo rápido, a ver. Da igual, que se lo quede. Da igual, da igual. Vale. Ya lo recuperaremos. Con las prisas se me ha olvidado vender un fajo de estos de... ¿Ahora? ¿Con las qué? Con las prisas se me ha olvidado vender un fajo. No, lo escucho con las pichas, igual está, ¿no? Con las pichas también. Oh, chaval. Estoy en el parking, ¿eh? Yo también. Sube, venga, que nos vamos a la boda, niño. Voy corriendo. Oye, que no tengo gasolina casi, ¿eh? Uy, casi me atropellas. ¿Pero qué dicen, la eso? ¿Dónde está? No te veo. No, no, estaba peleándome con otro ahí. Voy a dejar... Tengo que dejar los cargadores de la pipa. Nos van a registrar la entrada a la boda, ¿no? Sí, 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 sí. Guarda todo, bro. Vale. Menos mis cascos. Ay, menos mis anteojos. ¿Dónde está el Laxus? Aquí, donde se compra la lotería. ¿Quién? Cógeme esto, porfa. ¿Dónde, dónde? Donde se compra la lotería. Estoy al lado ya del parking. Aquí estoy. Escucho tu Raptor. No, pues no veo. Uy, que sé por qué tiene un forjete, ¿eh? Mira, aquí estoy con Ruperto, ¿eh? Joder. Bueno, quedamos en la boda, ¿vale? Que yo no sé dónde estáis. A ver, voy a... ¿Dónde estás tú? A ver. ¿Dónde estás tú, Nexus? Aquí, sacando dinero. Ah, vale, vamos para la boda, tranqui, ahí vamos. Ven, sube. Ah, mira, aquí estás, ya te veo. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Y se la pela, ¿eh? Se la pela. ¡No! ¡No puede ser! ¡Súbete! Sí, sube, anda. ¿Cómo me atropellan así? Se la pela, chavalete. A este me la pelaría, la verdad. ¿Eh? Laxu, normal, no te ven, bro. Claro, es que no te ven, tío. ¿Cómo te van a ver? Por eso me puse la camiseta de adelante así. Ponte la blanca, la camiseta. Ah, hay que ir de traje, ¿eh? ¡Hay que ir de traje! No, sí, bueno, yo voy así.
Yo voy así, no, no tengo dinero para. No tengo dinero, que hay que ahorrar. Sube el Axus. Tú puedes echar gasolina dentro de tu coche, ¿eh? Sí, desde dentro lo he hecho yo. No mames, no claro. Mames. Yo siempre me bajo. ¿Nos ponemos un traje para la boda o no? Yo voy en traje sao ya, ¿eh? Ah, sí, me voy a comprar un traje, me cago la leche. Ay, ay, ay. ¿Cuánto vale el traje? Cinco. $5,000 un traje, sí. Madre mía, ya me jodería sí, sí, ser tan pringado. Imagínate a mí cada vez que me muero. Imagínate a mí cada vez que me muero. Exactamente. Por eso tengo poco dinero. Me voy a comprar un traje de narco. Ay, ay. Bueno, narco ya aparece. Con no, pero un traje de narco. De narco trajeado, ¿sabes? Abre el coche, amigo. ¡Está abierto! Ah, vale. No le atinaba, no le atinaba. ¿Cómo conduzco, tío, por la ciudad, macho? ¡Uy, no me jodas! ¿Qué pasó? Ah, vale, pensaba que se había chocado el pavo del. Ah, que no es aquí, coño. Ah, sí, sí que es aquí. Bájate. Sí, vale, vale, vale. ¿Qué habláis de pistolas, tontos, aquí en medio de la ciudad? Vale. Hablan de comer. A ver qué traje me podría quedar bien. Vamos a ver, chat. ¿Qué traje sé que mejor me queda? Ese. Callaos, hola, llego ahora de que me perdí. No has perdido nada, acabamos de empezar, Pablo, hermanos. Bienvenidos al directo, chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Acabamos de empezar. ¿Qué tal, cómo estáis, chicos? Sé que he abierto un poquito tarde, pero estamos ya preparados para el directo. Jugamos sí, a Among Us, ¿no? Sí, a Among Us. Sí, estamos jugando a Among Us. La verdad es que he asesinado varias veces a Roberto sin que se dé cuenta, así que todo bastante bien. Ya sé por qué te pasa sí, eso de perder FPS cuando termines. Pregunta por un soporte. Mira qué guapo. Nieves Díaz y te explico vale, cómo solucionarlo. ¡Qué guapo, brother! Igual, igual, ¿eh? La boda es acá al lado, ¿eh? ¿Dónde? ¿Al lado? ¿Dónde? ¡Un Forge T! Ya, ya. ¿Cuál es la mejor mochila? Ese coche me gusta. Mira. Vale, chicos, importante. ¿Dónde es la boda? Acá, acá. Al lado del H&M. ¿En serio? Sí, sí. Espera, voy a aparcar mi coche aquí que luego me lo roban los cerdos. Voy a aparcar mi coche aquí, espérate. Mira esto como negocio. Ah, se puede entrar con el coche a la boda. Joder, macho, me cago en la hostia justo lo que había aparcado. Nacho, pero vamos a llegar en este coche. Sí. Pero si voy con la Raptor, van a decir que yo he sido el que ha matado a los tres policías, a los dos policías esos, y se van a rayar conmigo. ¡Ah, es aquí la boda! ¡Hostia, pero qué iglesia! Sí, parece tan majal este. ¡Pasa, cerdo! ¡Me cago en la madre que te parió, calvo! ¡Pasa, calvo! Estación del vehículo y mi compañero le va a hacer un chequeo rápido, ¿eh? ¿Qué pasa? Estoy durísimo. ¿Puedes bajarse un momento del vehículo, por favor? ¿Qué pasa, caballero? Dígame, vengo trajeado con mi gorro. ¿Qué? Nexus, hoy vengo a poner la insulina en la mesa. Pepo. Mi DNI, que te muestre mi DNI. Muy buenas, caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes quién es él? ¡El mismísimo Harry Callahan! Tú no sabes quién soy, chaval. Ya, ya. Tú no sabes quién soy para que me estés pidiendo el DNI. Pero bueno. Sí, habladlo dos a la vez, así se entiende perfectamente. No lo dejes entrar, ese señor nadie lo conoce. Sí, sí. No lo dejes. Ese señor nadie lo conoce, no lo dejes. Hazte el ofendidito. Déjalo pasar, hazte el ofendidito. Venga, pesado. Pase, pase. Ya está todo el mundo. Y al Daxon no se lo piden, ¿sabes por qué, eh? Porque me conocen, obvio. He aparcado al lado de un coche igual que el mío. O sea, ayer, ¿sabes que ayer fui, mientras conducía, vi un coche exactamente igual que este? Que era Audi A1. Y iba con el Alex y le digo, mira, Alex, mi coche del GTA. Ay, del GTA, del Popline. Hola, qué guay, ¿eh? La iglesia esta. Tío, han puesto mi cara ahí en la entrada, tío. Qué guapo. ¿Dónde? Vale, quieto todo el mundo, levantamos la mano todos. ¿Qué pasa? ¿Es un atraco esto o qué? No, caballero, déjalos pasar, déjalos pasar. Caballero, si no llevo nada, hombre. Adelante. Adelante, adelante, entonces. Oye, ¿tú qué haces con ese gorro? Quítate ese gorro. Suerte que traes 12-4. Pase, caballero. Tenemos reservados para ustedes un par de asientos. Venga, caballero. Tía, la boda, tú, madre mía. Pero qué religioso todo, ¿no? Ay, ay, ay. El hierro va a llegar aquí. Callaos, ¿me entendéis? Hostia.
Tienen esos asientos reservados, los cuatro primeros. ¿Cómo hago para sentarme? Llegaron los novios. Con el lado de, después de la E. Espero que no venga por aquí mi exmujer. Me cago en todo lo que se menea. Ah, sí. A ver, hermano, silencio. Tranquilo, tu exmujer está conmigo. ¡Y se lo está pasando bien! ¡Lo que le dijo! ¡El azul! ¡Sacerdote! ¡Sape! ¡What! Rendemos el padre nuestro. Mantengamos seguridad, comunícate con la escolta de la novia y pregunto por dónde va, hostia. ¿Visto qué cara tengo yo? Ahí rajada así la cara y todo. Me da personalidad mi personaje, tío. Tu hermano. ¿Eh? Mi cara se parece a un actor de película, mira. Hotel privado. ¿A qué actor? La novia, la otra novia me llama, la novia tiene que venir, Yo creo que no, Laxus. Creo que es Denzel Washington. Denzel Washington, ¿no? Nada que ver. Y se va con una gorra de Monster, ¿sabes? O sea, what the fuck, tío. Voy a una boda con una gorra de Monster. My girl, I me, Rodina Kapka. Joder, es que aquí todo el mundo dice cualquier cosa, lo primero que sale de la cabeza, ¿sabes? Spameando el chat, tío. Oye, cállate la boca, te cacheteo. Pendejo. Ya han sido informados, vienen de camino. ¿Pero esto qué es, una boda o un entierro? Yo qué sé. Oiga, ¿cuándo lo van a enterrar? ¿Cuándo lo van a enterrar? Es lo mismo, una boda que no entierro es lo mismo. En cuanto te casas ya es como si estuvieses muerto. El compa ya está muerto. Ese compa ya está muerto. Es el entierro de la gracia el que está atrás mío. Esto es una iglesia, ¿eh? Oye, ¿y a ti, Morgan Freeman, y a ti qué te han traído de la escuela? A ver, silencio. Claro, va con la mochila. Ahí lleva los libros. ¡Cuántos niños faltan por esta iglesia! ¡Está midiendo ya! Paterno. Vale, gracias, hermano. Prepárate. Me caso. Joder, parece que no se caía todo el rato cantando, tío. Señor, pare de cantar, por favor, ya, pesado. Nexus quería regalar 50 subs, pero subió más el precio llorando fuerte. ¿En serio? Bienvenido a la nueva esclavitud. Está, muchísimas gracias, Ricardo, por esas mil estrelladas, hermano, de verdad. Se te aprecia muchísimo. Muchas gracias por haber tanto el stream. Lo de las 50 subs, no sé si ha... No sé si ha subido, tío, pero la verdad... Si ha subido, lo miraré, pero diría que no ha subido. El príncipe de Zamundia está sentado detrás XD. Sí, ¿verdad? El príncipe de Zamundia, muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un besazo y que disfrutes un montonazo del directo, tío. Muchas gracias, bro. Me imagino que después sí. Pero esto cuando empieza, tío. No sé, aquí estamos, no sé, haciendo qué. Remate. ¿Nos piramos? Ya viene la novia, ya viene la novia. ¿Y vamos a comprar la casa? Esto. Viene la novia, dice. Ahora viene la novia. Ah, pensaba que era un hombre. ¿Qué hora dan la comida? Que tengo hambre. ¿Cómo con hombre? La comida, si quieres, te la doy ahora. Te doy un bocadillo de puñetazos. ¿Cómo? Qué ternura. Eso no va a gustar. Paciencia. Eso sabe rico. Luego se repartirán las hostias. ¡Ay, ay! ¡Yo quiero comida y agua, ¿Por qué? ¡Yo quiero el vino! Pues vaya y salga afuera y cómpreselo. Esto es una iglesia, no un McDonald's, por favor. ¡Esto es una boda! Hostia, tengo la calva... Tengo la calva de Ruperto justo delante de mi cámara, tío. Pero qué calvo eres, cabrón, tío. Que ni un pelo, tío. No os ha disimulado ni un pelo, tío. Míralo. Que ni un pelo, qué cabronazo, tío. El próximo que sea muy graciosito, por favor, para afuera, ¿ok? Buena calva, Buena calva, compañero, buena calva. Verdad, por favor, muchachos, respeten la iglesia, por favor. Buena calva, compañero. Hostia, ¿dónde tengo la mano, tú? Hostia, que parto el banco, con esta mano así. Hostia, que viene la novia ya. La novia. Qué cutre, bro. ¿Dónde está la novia? No sé, no la veo por ningún lado. ¿Y la novia? Se están golpeando toda la cara. Se están golpeando en el pecho como si fuesen monos, tío. ¿Pero qué? ¿Entra con el coche dentro o qué, tío, de la iglesia? ¡Hostia, un Rolls Royce!
Un Rolls Royce. ¡Vamos, muñetita! Rolls Royce limusina, ojo. Clase, Es hora de sacar las pistolas y matarnos a todos. Usted se parece un tío, tiene un cuerpo de tío. Pero vaya hombros, ¿no? ¿Que es nadadora esta mujer o qué? Tiene barba, bro, tiene barba. ¿Es nadadora esta mujer o qué pasa? ¿Nos oponemos a la boda? No, porque estos son muy pesados, no se callan, tío. Es que no se pueden hacer eventos porque no se dan el pico, tío, te lo juro. Son más pesados, macho. Ha sido esta, que no sé qué ha sido. El amarillo. Amarillo. Está todo el mundo a la idea, amarillo. Es que la gente solo hace spam, ¿sabes? Sin gracia ni nada. Y luego hay un comentario gracioso, lo que sea, que no se escucha por tanto spam y no, nadie se ríe. ¿No saben darle clic derecho para ir caminando? Madre mía. La novia viene con premio. Esta novia viene con premio, esta novia, ¿eh? ¡Qué guapo es el padre! ¡Viva la rubia! ¡Digo, viva la novia! Todos sentados, hermano, ya. Vaya mierda de boda. Tiene las manos negras. ¡Oh, my God! ¡Qué pesado! El pavo ese no se calla, bro. ¿Nos oponemos a la boda? No, quédate. Para las manos son un poco sospechosas, ¿eh, mano? El matrimonio de estos dos hijos de Dios. El matrimonio es un lazo de amor. Es un lazo de amistad, es un compromiso en el cual... ¿Por qué coño hemos venido a esta mierda, tío? Pregunto. Yo cada segundo que está pasando me lo estoy cuestionando. Y amarte por la eternidad. Okay. Me voy a oponer a la boda. Le voy a decir que tiene premio. Esposo. Venga. Amén. Dígame. Diga. ¿Viene usted aquí a la iglesia de Dios a casarse... por su total voluntad? Pero mira qué manos tiene, tío, macho, si parece un yeti, cabrón. Correcto, señor cura. Es un tío seguro, bro. Novia, ¿viene usted aquí a la iglesia de Dios a casarse por su total voluntad? Pero, y le dice novia, en vez de decirle el nombre, dice novia, ¿sabes? Date, flaco. Perfecto, caballero. Di que no, que tiene premio. Hey, a ese ahí creo que se fue la mente. Esto es un pacto de amor. Se quedó un paréntesis entre los dos. ¿Ok? Está pensando dejarlo. Señor Naim. Nexus, creo que vinisteis porque dijeron que regalaban pistolas XD. Por la eternidad, sí, y por mucho más que la eternidad. Darla, amarla, quererla y valorarla por cualquier cosa material. ¡Tiene picha! ¿Vos tenés picha? Policía, dice, vos tenés picha, pues claro que tengo picha, idiota, ¿eh? Qué tonto, tío. ¿Acepta usted casarse, respetar, valorar y amar Balolal a el caballero Naim por toda la eternidad? Acepto. Policía, freno de mano, hace gris. Tiene freno de mano. ¿Cuál de los dos es el hombre? Es manual, no es automático. Yo solo los novios, por favor. Ah, perdón. Yo acepto. Ah, verdad. Yo acepto. Son como muy cortitos, ¿no? Los novios, tío. Son como que les cuesta, ¿no? Un poco. Sí, valorarte, como que le están haciendo repetir lo que dice el otro. Valorarte y amarte. Esta noche batalla de sables. Sí, van a ver la de Star Wars. Esta noche van a ver la peli de Star Wars, tío. Esta noche estos dos. Por el poder que se me ha concebido en esta iglesia. Y si nadie se opone. Esta noche Torre Gemela. Torre Gemela. Esta noche Torre Gemela. Esta ha sido buena. Ha sido buena. Un aplauso. Esta noche podéis ver la de Star Wars, pelea de sable. Esta noche hay sorpresa. ¡Viva! ¡Viva la Torre Gemela! ¡Viva! ¡Viva!
Se están golpeando el pecho. Regalo del invitado. ¿Quién ha traído el regalo al invitado? No sé, pero tu novia seguro que trae esta noche el regalo. Eso sí que la novia trajo el regalo. La novia trae el regalo de Watts incluido. La novia se lo trae. La novia. El regalo de Watts incluido ya, la novia. La novia con el regalo de Watts a la novia. Es que se ha equivocado de la gran mola. Es que se ha equivocado. Qué vergüenza. Tropito. A ver, bueno, ¿qué? ¿Dar un discurso? Un discurso. Yo no sé ni quién coño se está casando, la verdad. Ay, primera vez que me invitan a una boda de desconocidos. Buenas a todos, chavales. Primero que todo, darle gracias por estar aquí, en esta honorable iglesia. Gracias al cura Morelo que... Y con zapatos blancos, qué feo. ¿Por qué va con zapatos blancos, tío? ¿A casarnos? ¿Cómo no tengo un chaleco bomba para volar todo? Hoy a mí me ha cambiado la vida por completo. Sí, a partir de ahora... Cuando esta muchacha llegó a mi vida estaba totalmente perdida. Oye, novio, ¿dónde traes la novia al ramo? ¿Dónde está la novia del ramo, dice? ¿Dónde por dónde tiene el ramo? Ramo, por respeto, ya cambias la vida bien abierta. No te doy una galleta por respeto a Dios, ¿eh? Claro, claro. Joder. Yo no quiero decir nada, pero el conductor del que la trajo venía desnudo. Es que es que no. ¿Cómo? ¿Qué está pasando, bro? No sé si están mirando, diciéndome algo a mí. Silencio. Que te hizo un arco de que se lo cuadre. Venga. ¡Cable la novia! Que se saque la pista. Todo silencio. Va a hablar la novia. ¿Qué dices? Muchas gracias por venir a mi boda, no a todos los conozco, pero lamentablemente mi padre es una chica de verdad, bro. Sí, es una chica. Sí. Mi madre es una chica. ¡Callaos, coño, que no es lo que dice! Pero, ha sido un placer. Es que se encontró otro. Gracias a mi hermana hermosa y preciosa. No sé por qué está haciendo el saludo militar ese de ahí. A partir de ahora va a comer bambú. ¡Apagar la estufa, los adentro! Hay una, ¡está en un avión! Dejen hablar a mi esposa, ¿eh? Me voy a poner pesado. Espero que te guste el bambú, porque esta noche vas a comer. Oye, seguridad. ¿Vosotros? Sí. Dígame. Por lo menos el bambú es mucho más grande que el tuyo, supongo, ¿no? El bambú sí, pero la pista no. Explicado. Pues se lo ha dicho el más grande, ya está. Hay que despedir al del órgano. Yo te digo, macho. Que van a despedir al órgano. Lo he dicho. Hay que despedir al del órgano. El órgano que tiene dentro. Una pregunta, ¿hay alguien que quiera bendecir nuestro matrimonio? La novia viene con premio y dos aproximaciones. Sí, viene con dos. Todos. Lo bendecimos y va hondo y va. Bendecimos hasta que te. Bueno, tío, esto ya está durando mucho, esto ya, ¿no, tío? ¿Cómo no, no? Sí. Mis bendiciones, caballeros, muchas gracias. Igualmente. Es que ya demasiado, ¿no, ya? Nefi, ¿cómo caminas lento? Con el clic derecho. No, sigo corriendo. Con el clic derecho, dale una vez al clic derecho. Vale. Ostras, qué crack. El de la mochila y todo como ¿Cuál es tu? Es que ya demasiado dura esta boda, ¿no, tío? Macho, para eso no vengo, si lo sé no vengo, macho. Ah, no teníamos que hablar con el tío ese para que nos diese información de lo del de esto. Sí. Pero tú y yo, gracias por la Superman. Vale.
Espera, voy a enviar un mensaje con el... A ver. Mensajes. Culo, carros, paja. Ya, vaya, tupe, pájaro. Hablemos del tema que tenemos pendiente, amigo. Oye, tú, el de verde. ¿Qué pasa? No. Puedo pasar por ahí. Yo miro por ahí en todas las vueltas. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Lo más importante de una boda es el banquete y no hay... Sí, exacto, no hay. Y no hay banquete, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? A ver si te va a atracar. Niño, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Nada, que te veo que por ahí trabajas mucho y... ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Quién quiere votar el Partido Comunista? Pues ve a votarlo yo, hombre. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pavo este, bro? Nada, que si tienes trabajo por ahí para ir a... Sí, te llamaremos, compañero. Muchas gracias por el interés. Claro, claro. Estás atento al móvil, ¿eh? Dejaste el coche ahí en la boda. Ay, mi coche es verdad que está ahí. Señor. ¿Quién vamos por el tuyo? Vamos. He dejado mi coche aquí, tío. El pavo este no tiene móvil, ¿eh? ¿Quién? El pavo este que estoy llamando ayer, al Aitor Lobo este, no tiene móvil, tío. Ah, lo estaba llamando. Sí. Pero está ahí, aquí en la iglesia ahí todavía. ¿Dónde, eh? Ahí entre esa gente, espérate, déjame pasar, a ver. ¿Para? Pero ahí está. ¿Y quién me paga a mí? ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey, dónde está! ¿Dónde está el señor Lobo? Usted hizo una iglesia. El señor Lobo. Ahora viene, caballero, ahora viene. Monta aquí, caballero. Dile que venga aquí. ¿Dónde? Monta en este. Ah, voy. En este, en el Rolls Royce. Que alguien conduzca, tú, conduce. Tony, conduce. No, que alguien conduzca. Montate aquí. Oye, el padre, ¿quién le paga al padre? Hostia, qué guapo, ¿eh? El interior. A ver, muy anticuado, pero... Pero está guapo de la época, ¿sabes? Vale. ¿Quién está conduciendo? Yo. No jodas, la estás conduciendo tú. El día que alguien conduzca. Dime, compañero, entonces, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te explico yo esto? Tú querías información sobre el nuevo alcalde. Espérate, párate aquí, Laxo, un momento. Párate. Párate ahí. Me voy a poner a tu lado porque es que si estamos hablando como de lejos, ¿sabes? Me voy a poner aquí. Creo que no puedo montar atrás. Es que necesitamos uno más aquí adelante, para que montes atrás. Ah, vaya. Vale, espérate, si no, montate. Bueno, vamos a hablar aquí mismo, ya está, venga, va. Bueno, así mismo. En movimiento, que sea en movimiento, por favor. En movimiento. Venga, rapidito. Tiene que haber helicópteros por la zona. Vale, te explico un poquillo sobre el nuevo alcalde, que ya he puesto gente investigando sobre el tema. Vale, y pues parece ser que esta persona pues ya viene con chanchullos de otras ciudades y demás. Me gustan estos retos que están poniendo últimamente, la verdad. Qué bonitos. Dime, perdona. Eso. Este alcalde, Lucas Popov, ¿vale? Viene de una ciudad donde se le imputó por corrupción, ¿vale? Por malversación y coacción de hechos, ¿vale? Ha llegado a pagar una cifra de 700.000 euros, ¿vale? Para ser alcalde. Aquí a un diputado, muy importante, sí. 600.000. Joder, ¿dónde sacó ese dinero? Pues... Se investiga también de cuando se fue de su residencia, de por ahí, de por Móstoles, por robo, ¿no? Desapareció del lugar y pues se llevó una gran cantidad de dinero del Estado en el que, pues yo creo que está usando aquí, en Laxite. ¿Pues dónde la vuelta, Laxus? Vale. Vale. Sí, efectivamente, usted tenía razón y sí que había una corrupción por medio. Hombre, de... Hombre, todo el mundo quería que saliese yo. No, vale. Vamos a hacer el plan siguiente. Yo quiero ser el alcalde de la ciudad. Ajá. Tenemos que sacar a este Mindundi de aquí para que si no nos va a arruinar a todos. Entonces, ¿puedo tener alguna entrevista con este caballero, con esta persona? ¿Con el Popov este? Sí, le intento llamar... Digo a alguien que le llame por teléfono y quedamos en una zona apartada por convento, por donde mi casa o cualquier sitio donde podamos deshacernos de él, si quieres. Ves rápido, Lacho. Lo que tú digas. Vale. Quiero... Bueno... Y si no, ¿cómo podemos sacarlo de la alcaldía, este Mindundi? ¿Le metemos un tiro? Hombre,
Hombre, contando que tiene seguridad, pues, hombre, la policía pasa de él bastante porque, a ver, ya las cosas como son, que por así decirlo, todo esto se sabía que era un tongo, ¿no? La policía por lo menos no le hace ni puto caso. Yo creo que no hacía falta ser muy inteligente para saber que era un tongo. Hombre, ya, pero había que demostrarlo y afirmarlo. Le intento hacer una llamada para que vaya a un punto en privado. O intento vestir a dos personas, intento contactar con dos policías para que se lo lleven a una zona de los míos. Bueno, vale. Y tú, y ten el móvil comunicado, me cago en la hostia. ¿Y qué hace un coche ahí dentro? Pues tengo que ir a comprarme uno, tengo que ir a comprarme un móvil entonces. Vale, seguiremos en contacto, compañero. Cualquier cosa me dices, vale, por el móvil, ¿vale? Comparte un móvil. Vale, ahora mismo voy a comprar uno. Te contacto en una hora y pico. Venga, va. Buenas. Compañero, nos vamos. Venga, Alex, vamos. ¿Tú llegaste a mover tu coche? De la fiesta, sí, está de la aquí. Quiero... ¿Quién me lo ha roto? No, es el de atrás. Es no, este, es este el mío. No. Sí, espera, lo voy a reparar. Vamos a comprar la casa, chavales. Vamos a comprar la casa ya. Juntamos full dinero y compramos la casa y guardamos ya por fin el C4, que lo tengo ahí en la en el parking, macho. Hay un sitio cerca de donde vamos a pillar. Tenemos que mirar la mejor casa de todas. ¿Qué hacemos primero? Miramos la casa y luego vamos a por dinero. Mejor. No, la casa se puede comprar directamente ya. Me da miedo, ¿eh? No, que se puede comprar sin tener el dinero en la mano. Ah, vale. Vale, va. Yo compraría una que estuviese cerca de aquí del Lakeside, ¿no? Igual un arroyo esta o así, ¿no? Vamos a mirar casas por aquí, a ver. Aparte, ¿tú estás seguro? ¿Por qué? Porque tú piensas que estamos en una persecución y queremos encontrarte en casa. Tenemos a la policía al lado. Yo iría más lejos, ¿eh? Vale, pues súbete. Laxus, ¿quieres parar de bajarte del coche? ¿No hace falta bajarte del coche para ver lo que hay afuera? Quería ver la casa. ¡Qué manía! Vale, entonces, ¿dónde? Ah, mira. Ya sé dónde. Ven, sígueme. En la ciudad de siempre, en la que siempre te escapa. ¿Cómo es que se llama? Aquí, ven. Esa. No, tampoco muy lejos, porque piensa que al final tenemos que estar aquí, más o menos. Cerquita. Hombre, claro. La ciudad donde siempre me escapo es aquí. Es esta de aquí. Mira el cartel de Magici Airlines. Siempre es un placer volar con My Airlines. Ahora con baños de ultralujo y cavidad amplia for you pleasure. Vaya. Eso lo hizo un sub, me parece, ese, ¿no? Sí, sí. Vale, vamos a ver las caras por aquí, a ver. Uy, ¿qué pleasure? ¿Comodidad? Placer. Oh, sí, como comodidad, sí. Venga, va. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, ¿esto cuánto vale? A ver. ¡Hostia! ¿Cuánto vale? ni la miramos esa, 900.000 vale. What the fuck. Pero esa puede tener 4 armarios. Es que aquí son caras las casas. Mira, esa tiene aire acondicionado, ¿eh? Y en un pueblito así lejano. Es que contra más lejos, más tarde tardaremos en llegar a casi toda la movida. Y de momento no se pueden robar las casas de momento. Por eso te digo que. Oh, mira esa que tiene su propia verja y todo, a ver. Mírate esta, chavales. Guapa. Tiene su propia alberca. Mirad qué bonita, chicos. Laxus. Joder, Laxus, tío, de verdad. Te iba siguiendo y te me perdí. Ah, vale, te veo. ¿Cuánto decís que vale esta? Uf. Uy, tiene ventanas cerradas. Ah, no, estás aquí, no. Pero mira hacia el otro lado esta, ¿eh? ¿Y dónde está la alberca? Está como rara, ¿no? Pues le falta un muro. Sí, como le falta un muro. A ver, vamos a comprar, a ver cuánto vale esta. Vale, esta vale 120. Esta sí la podríamos comprar. Si tenemos 220, podemos comprar un armario, la casa esta y guardar el C4 dentro para el día que lo necesitemos para hacer un atraco grande o lo que sea, ¿sabes? ¿Vamos a mirar más, por si acaso, o qué? Sí, vamos a mirar más. Vale, de momento esta. ¿Cuánto vale el parking este? A ver. Vale, el parking vale 100.000. Mira, esta acá adelante, a ver cuánto vale. No, pero todas estas valen 1.000.000. Y esta valdrá, bueno, 800.000 valen, pero... Bueno, pues algo así estaría guapísimo. Buah, vamos a mirar ahí. Mira, ahí hay un montón de casas. Ahí es un recinto cerrado. ¿Este cuánto vale? A ver. Ah, 900, lo mismo que las demás. Uf. Uy, mira esta que cuca, ¿eh? ¡Ojo! Está bonita, ¿eh? Esta está bonita.
Ahí con su... Esta vale 120, me imagino, ¿no? Sí, 120. Esta está, está cuca esta, ¿eh? Mira las palmeritas aquí. Ya, pero... Mira, reparamos este muro. Pero lo malo no es eso. Es que lo malo es que esta está en medio de la carretera. La ven todo el mundo, ¿sabes? Esta. Yo creo que es mejor aquella de allí, yo creo, ¿no? Que está más escondida, ¿no? Igual. Vamos a ver otro barrio. Bien, vamos a ver el barrio que hay aquí al lado también. Este y el otro barrio tenemos que mirar. De momento es a la que está más escondida, ¿vale? De momento. Ah, cuanto más escondida esté, mejor realmente, ¿sabes? Sí, en realidad, sí. De momento esas dos también, ¿eh? ¿Nuestro presupuesto cuánto es? Muy poco. 100, 120. Tenemos, si encontramos alguno, alguna casa que sean dos, que puedan meter dos armarios, eso sería bastante bueno, eso, ¿eh? ¿Eh? Shh, para, para. Uf, apaga motor. ¿Qué pasó? Se va a apagar. He escuchado tiros, ¿eh? Sí. Había escuchado tiros, sí, tío. ¿Cómo se apaga el motor, Nexus? Con la ruedecita engine off. Ok. Vale, a ver aquí. Oh, qué guapo este barrio. Este barrio mola, ¿eh? Nos compramos todas las casas. ¡Uy, puede ser nuestro barrio! Claro. ¿Cuánto valen? Qué guay, ¿eh? Este barrio, sí. Ah, ¿no se puede comprar esta? No mames. ¡No, esta está comprada ya, esta! ¡No! Esta está comprada, tío. ¿Esta también? Sí, también está comprada esta, tío. Entonces valían 120, seguro. Sí, esas valían 120. Oh, ojo esta, que esta puede que valga menos de 800, esta, Claro, bro, después los apretamos y les obligamos a que nos vendan las casas. Esta tiene tres estorajes, esta. Comprámosle... A ver... ...120 también, un storage. Wow. No, no, vamos a mirar otro barrio, espérate, vamos a mirar otro. ¡Uy, mira, tiene aquí una estatua súper chula, tío! Pero imagínate, veo acá todos nuestros coches... Ya, que fuese esta, ¿no? Toda nuestra, nuestra sí, zona. Sí, sí, sí. La verdad. ¿Cuánto vale esa del fondo? ¿Esta de aquí cuánto vale? Esta que vale 800 también, es que son carísimas, tío, bro. 900, tío. O sea, pero... Tú le das al window y luego ¿qué le das para el comprar precio? Casa, pero tú no tienes la licencia. Ah, claro, por eso no me sale el precio. Hombre, un barrio así estaría guapo, ¿eh? Un barrio así. Sí. Buscamos otro barrio. No, el chat no es que ande callado, Rey. Es que está en modo suscriptor ahora puesto. Dime, dime. ¿Otro barrio? Sí. De cuatro casas. Ah, cinco bro, casas, bro, bro, bro. Hay otro barrio aquí igual, mira. Justo al frente, sí. Justo este, sí. Pero igual, igual, ¿eh? A ver. 120 también, sí. Hombre, este sí que nos lo podríamos comprar todos nosotros las casas, ¿eh? Aquí. Guau, ¡mira! Este para que juegue el Laxos aquí. ¡Mira qué bonito! Sí. Este se puede girar, ¿sabes? ¿Sí? Compro la iglesia. ¿Qué iglesia? Hay una iglesia aquí. ¡Oh, es verdad! Me parto el pecho viendo tu video, crack. Eres no, el mejor. Centro, compra centro, todo dice el mapa, joderse. Un saludito, Harold. Muchísimas gracias, la hermano. Pobreza. Un campanario. Sí, parece un campanario. ¿Esto qué es? No, esto, mira. No está aquí. 900. No, es que... Es que había, yo pensé que había casas de dos, ¿no? De dos estorajes, que eran más baratitas igual, ¿no? Que valían rollo 200 o 300, ¿no? O sea, mira, Nexu, aquí, en estas dos casas pequeñas, que vivimos como lo que somos los guachimán, tú sabes, los vigilantes. Cuando tú vienes, salimos, te abrimos la puerta. Oh, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Mira nomás ahí. Mira nomás, qué chulada. Vale, lo que pasa es que el momento en el cual nos hagamos la mafia, claro, que yo creo que... Hay cambiar de barrio, ¿no? Claro, tenemos que cambiar de barrio en el momento que nos vendamos la mafia, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, igual podemos vender las casas, pero las casas se venden por la mitad, siempre. A ver, vale 120, o sea, al final yo creo que sale a cuenta. ¿Compro esta casa entonces o qué? Yo la compraría, sí, sí, sí. Va, pues compro esta, va, y a ver el garaje. A ver, igual las podemos tener compradas y mudarnos igual. Sí.
Sí, sí. Nada que ver este garaje con el tuyo, Hombre, no. Que yo coche ahí. La Raptor se cabe ahí. ¿Se ha chocado ese tío? Sí, se chocó. Vale, compro esta, Va, va. ¿Listos? Vale. 3, 2, 1. Hermanos, somos propietarios de esta preciosa casa. No me lo creo. ¿Tu casa? No me lo creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, vale, ahora. Uf. Vale. ¿Ahora intentar abrir? ¡Ah, pringao! Haciendo un tour, ¿no? Venga, va, os hago un tour, va. Esta tiene moscas. Esta no, esta creo que no tiene moscas. A ver. Aquí está la sala principal, ¿vale? Esta es la suite. Una suite doble. Aquí puede dormir, puedo dormir yo y mi esclavo Kenfru, por ejemplo. Espacio, Aquí es para que duerma el perro, por ejemplo, Ruperto puede dormir aquí. Y aquí es para que duerma Laxus, en este matorral de aquí. Sabía. Ojo, acá. La puerta secreta, Narnia. Pero aquí, esto es el garaje. El garaje, sí. Venga, salid, chavales. Pero si dejas el auto acá, por ejemplo, si reinicia el server, ¿se te desaparece? Claro. ¿O qué acá en el garaje? Sí, pero que es como un garaje normal, eso. ¿Sabes? O sea, como un garaje. Claro. Es como garaje el garaje del de este, ¿sabes? Vale, entonces tiene las mismas funciones. Claro. Vale, voy a cerrar la puerta. Ahí está cerrada. Y mira, ya verás, mira qué chulo. Encender luces. ¡Pam! Ah, no tiene luces. ¡Wow! Las apago, claro, no, para decir que me gaste electricidad, ¿sabes? Estoy encandilando, por Dios. Me dicen en el chat que no hay baño, pero ¿qué dices? Mira, y todo este parte de aquí, ¿qué es esto? Para es el baño. Laxus, una caseta de perro. Aquí para cagar y mear, ahí haces tus cosas y la hierba crece que flipas tú. ¿Quién quiere baño teniendo esta antena de televisión que tenemos? Hombre, para ver, eso te pilla los canales chinos, te pilla eso, ¿eh? No se puede abrir, ¿eh? Ya lo sé, ya. Vale, vamos a comprar el armario, va. De nuestro barrio. Ese no está espiando, Nexo, ese. Míralo. Da igual, si no pueden robar. No se pueden robar de momento las casas. Necesitas una palanca y no se venden las palancas todavía. Ah, que también se pueden robar las casas con palanca. Se pueden robar las casas, pero necesitas una palanca. Las palancas creo que valen rollo 100.000 o algo así. Joder. Para robar un C4 de mierda o algo así, yo creo que no le sale ni a cuenta. Hombre, la novia tenía buena palanca. Ojo, esa no ganzó la puerta. Hombre, esa no la puede ganzuar, sí que es verdad, ¿eh? ¿Para dónde te fuiste? ¿Para Laxai? Sí. Bueno, Nexus, pásate un momento por el cajero para pasarte mi aportación. Voy. Hostia, la poli. ¿Cómo ha llamado Pancho? ¿Qué es Pancho? ¿Pancho qué es? Pancho es como... No te insulta a ti eso, es que no te insulta a ti. Una cosa, necesito dinero, chicos. Tengo 35.000 y necesitamos 100.000 para los cargadores, o sea, para el armario. Vale, claro. ¿Cómo que te llamabas tú? ¿Yo? Harry Callahan. Sí. Ah, vale, Harry Callahan. Ruperto, guarda la pistola, cabrón. Es que no sé por qué siempre me hago con la pipa. Pero guárdala en la mochila. Patrón. Ahí te paso, bro, mi dinero. ¿Estás atento? Sí. Ahí está, lo mío. ¡3.000! Todo lo que tengo, amigo. Mira. Yo tengo 30, Vale, dármelo. Dígame. Espera que te transfiero lo mío también. Vale. Joder, tío, no llegamos ya al armario, tío. ¿Cuánto vale el armario? 100.000. Vale, hostia. 38 tenemos. Dime. Venid un segundo al coche. Espera, ven esta. Mía. Vale, vamos a ver. ¿Qué? ¿Me lo dais o qué? Ahora, 28.000. Me cobraron comisión. ¿Cómo lo transfiero? No me deja. Pues dale, pon el dinero, vas a la derecha, transferir, pum. Pero busca Harry Callahan. Claro. Sí. Ok, ahí, transferir. A ver. Ah, tengo que sacármelo yo.
El Zeus que se fue a dormir y tenía 100k. Ya, el Zeus del desgraciado se ha pirado y tenía 100k encima, el cabrón. Teníamos para el armario ahí, ¿sabes? ¿Cuánto sí. tienes tú, Ken? 51.000. Ah, va, nos da para el armario, va. Para darte esa alegría. Alegría, ¿no? Euros, los que quieres dar y al interrogante. Voy a poner un kit. Dame el dinero, pipa. Vale, 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 tenemos dinero, chavales. Vale, perfecto. Vale, vamos a comprarlo, va. Pero primero de todo voy a girar aquí un momento, que vamos a aparecer cuatro y todo eso. Ese tiene una Raptor como la mía. Vale, vale, entiendo. Vale, lo tengo todo aquí, lo tengo todo aquí. Joder, tengo el fardo y todo, tío. pero no tengo C4. Bro, ¿y el C4? Tú, ¿y el C4? No tenía Zeus. Ah, sí, ah, Zeus. Lo tenía Zeus, es verdad. Buenas tardes, señor. Es verdad, lo tenía Zeus, tío. Buenas tardes. Buenas. Verdad, lo tenía Zeus, tío. Qué mierda. Bueno, vamos a guardar esto que tenemos aquí y ya está. Zeus tenía el C4. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón, Brian. Toda la razón, brother. ¿Vamos en la Raptor? Sí, sí. Necesitamos hacer más dinero, ¿eh? Buenas tardes, señores. Yo estoy en Laxe ahorita mismo. Tío, Ruperto, ¿quieres guardarte la pistola en la mochila? Macho, Ruperto, dale ahí y arrastra la pistola en la mochila. ¡Ole, los caracoles! ¿Cuántos que tengo? Tengo como 90 lucas, güey. Me alcanza. Ahora, ahora. ¿90 lucas? ¿Cuántos son 90 lucas? 90.000. ¡Señor! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Está bien! Está bien, caballero. Maricones. No. Maricones. Joder, tú, el pavo este, va fuerte este. Voló, ¿eh? Amigo, ¿qué te pasó? Y voló. ¿Dónde estáis? Necesitamos vendas. En el parking. He conseguido 30, Está por ahí. Que estoy en el parking, Laxos. Sí, pero estoy viendo que consigo 30. Vale, pero no necesitamos 30, necesitamos conseguir el armario ahora. ¿Tú vamos a robar los armarios del IKEA? Se puede, sí. Se supone que se puede, ¿no? Sí. Pero, claro, si lo vamos a robar. Es que no sé cómo se roba eso, ¿eh? 27 euros, dice. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo se roba el IKEA? Preguntar a ver cómo se roba. Porque igual no tenemos que gastarnos tanto dinero, solo con robar eso ya está. ¡Aló! Voy a averiguar, ¿eh? Estoy preguntando. Buenas tardes. Hola. ¿Estás caballero? No, está en el coche, muy lindo. Si no, no lo compramos, ¿no? El armario este. Es que vale 100.000, es muy caro, tío. A ver si lo podemos robar, vamos por la vía fácil. Es que vale 100k, tío, esta mierda. Vale muy, muy, muy caro, chavales. Oh, ¿vamos a robar a Paco, si no? ¿Cuánto te da, Paco? No. Armario bajo, 100.000 y armario grande, 150. Bueno, voy a comprar el armario normal. Pero si te acercas al NPC del IKEA, ¿no te deja robarlo? Sí, sí, pero no sé qué se hace exactamente, ¿sabes? Si llama a la policía... Lo he comprado ya, ¿eh? Voy a la casa. Ah, ¿lo compraste al final? Sí. Sí, o luego lo podemos vender, si lo robamos lo vendemos y ya está. No, más que nada, más que nada para asegurar, porque tampoco es que hace falta jugársela, ¿sabes? Vamos a ver el armario y la casita. Cinturón abrochado. Uy, el cartel este, tío, es que lo han puesto en un... En un sitio, tío, que... Uf. El cartelito ese, ¿eh? Lo han puesto en un sitito que... Ojito, ¿eh?
Ahora que hay un tío aquí ya ganzuándome la... las Raptors. Nah, no creo. Dejaste abierto la furgo, Ya, ya, ya. Hablo. Mira, 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 mi casita, mis panas. Vale, a ver. Lo voy a intentar poner aquí atrás, espérate, a ver. Lo voy a intentar poner aquí. Se ha puesto adelante, ¿no? El hijo de perra. Ah, se pone donde quiere. Sí, míralo. Hostia. Vale, aquí podemos guardar. Mira, voy a guardar. Ah, que no tenía el chaleco puesto. Voy a guardar la chaqueta esta. El fardo de coca este, el bambú. Ah, mira el armario. El bambú. Yo tengo muchos cargadores, podría dejar. No. Uf, me había creseado. ¿Qué pasa? ¿Cargadores de pipa? Sí, que tengo 8. 8, vale, pues deja algunos, sí. Espérate, lo abro. Dejo en plan 4 o algo así. Vale, lo he abierto. Vale, aquí hemos guardado. No me deja, ¿eh? Si lo he abierto. Ahora, ahora, ahora. Coche. La poli, tú. ¿La poli nos puede venir a registrar este armario? Sí. Hola. Puede venir a registrarnos la casa si le da la gana. ¿En serio? No, no me deja, ¿eh? ¿No te deja qué? Son todos los cargadores. Ven, Roberto, ven, ven, ven. Ven. No, entré, pero no me deja, no me deja. Joder, Roberto, qué pesado eres. ¿Quieres venir, te he dicho, pesado? Que te dé las llaves de la casa. Madre mía, qué tío más pesado. Tente, me te las doy a ti. Alta fiesta voy a hacer, ¿eh? A ver, vale. Ahora sí puedo. Deja algunos cargadores de la pipa. Es que no me deja arrastrar, no sé por qué. Clic derecho. ¿No te deja arrastrarlo? Qué raro. No, a ver si le voy afuera. ¿Cuánto espacio tiene el armario? Bastante. Si no, da igual, dame la semilla y ya está. No, es que no me deja ni arrastrarlo acá afuera. Por eso, si no da igual, dámelo a mí y ya está. ¿Cómo, pero cómo te los doy? Pues tíralos al suelo, Ruperto, hijo mío. Sí, es que no me deja ni siquiera tirar en el suelo. Mételos en la Raptor. ¿Rupe? Mételos en la Raptor. Ah, igual es por el cargador, que ese en sí no te deja igual, ¿eh? No, sí, antes lo tiré a Gameflow. Es que lo... No me deja, no sé por qué no me deja. O sea, bugueado. A ver, espera, por ahí es que me tenga que equipar la pistola, ¿eh? No. Ahora. Ah. Sí, me tengo que equipar la pistola. Vale, lo voy a dejar adentro. Usa la vereta, ¿eh? La de esta. Tengo que dejar algunos cargadores dentro, espérate, a ver. Voy a dejar... Que me llevo 3 nomás, pues. Yo también, me voy a llevar 3 cargadores y ya está. Dejamos aquí 8. Venga, let's go, va. Saliros de mi casa, desgraciados, muertos de hambre. la poli. A ver, no me puedo decir nada, no estoy haciendo nada. Nah, pero eso de que te puedan registrar las casas es muy random, ¿eh? Sí. Venga, vámonos. Vamos, Flouken. Flouken. Ya estoy. Vale. ¿Qué más podemos hacer que sea maligno para ganar dinero? Pues ir a atracar algo, ¿eh? Sí. ¿Atracamos Manolo? Sí, a ver si podemos juntar para la casa, vale, de enfrente. Vale, necesito que alguien haga una barricada aquí. Con uno de vuestros coches. Si quieres, vamos al garaje. Soy Lobo, tenemos ya al alcalde. Ir al puerto del Axel y unos chicos míos los llevarán hasta el lugar. ¿What? ¿Cómo tenemos ya al alcalde?
the fuck? ¿Y eso? Sí, solo quería hablar con él, no quería que lo capturasen ni nada, ¿qué coño? ¿Qué? Es que me tratan como si fuese su jefe yo, ¿sabes? Y yo soy un mindundi, tío. Bueno, vamos a ir primero a esto y después vamos a lo otro. Voy a frenar un poquito. Sí, creo que o el Ferrari. ¿Está el Ferrari? No, no, no creo que esté. Mira, no está. No está. Uy, ¿dónde van? Alguien está ganzando droga. Ah, no. ¿Dónde van? What, ¿qué pasa? Si no, por droga, ¿no? Pues vamos a ver, estos. Es que quiero atracar a Manolo, que da mucha pasta y tal. Pasta al momento, tío. No tienes que estar ahí llevando cosas, ¿sabes? Te puede dar 40.000 o 50.000 de golpe, Manolo, ¿sabes? Lo que pasa es que tarda un montón de rato en poderse. Vamos a ir a esto primero y a ver qué dicen. Que quiero ser el alcalde de Laxed. Me cago en la hostia. Hostia, hay policía ahí, ojo. ¿Qué pasa? Ah, se escucha que pasó toda hostia, ¿eh? Sí, es ese. ¿Qué cojones, tío? Nos están mirando, ¿eh? Raro, ¿no? ¿Qué que hay un tío en el agua ahí? What the fuck? ¿Por qué hay un tío en el agua ahí? Se está ahogando. La pistola guardada en el inventario, Rupert. Sí, 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 se la guardé en la mochila. ¿Cómo hago para mirar con los prismáticos? Mira. ¡Ah, que va en el coche el pavo ese, tú! Va un tío en el coche, ¿eh? Creo que es el pavo este, el Héctor Lobo este, creo que es, ¿eh? Oh, puede ser, sí. Vale, son estos, son estos. Hay gente acá adentro, ¿eh? Buenas, compañeros. Buenas, traigo al patrón. Ah. Este no es el Aitor, este no es el Aitor. ¡Joder, Laxel, me cago en tu madre, tío! Pidiste un coche, pasé una barricada. ¡Joder! Pensaba que era el patrón, tío. El tío este que estamos buscando, ¿sabes? Parquea este coche allá al fondo. Corre, Pepo. Joder, qué susto, tío, macho. Pensaba que era el tío y de repente se apaga el Laxus, ¿sabes? De ahí. ¡Qué what the fuck! ¡Sale aquí, eh! ¡Ey, tenemos un mirón! ¿Es algún problema por mi forma de hablar o qué? ¿Pedazo de pitufo? Joder, macho. ¿Cómo? Ten cuidado con quién hablas. Ten cuidado con quién hablas así, compañero. Podrías llevarte una mala experiencia. Mala experiencia. Sí, podrías llevarte una muy mala experiencia que no te recomiendo ni a ti ni a nadie, así que cuidado con tu lenguaje, chavalín. Te explico. Tuviste esa experiencia que cuando acumulas cuidado, mucho. Cuidado, cuidado, que pues esta experiencia puede ser esa que acumulas mucho y no, baja no, de nivel. No, experiencia para la universidad, hombre. Buenas, ¿qué tal? Señores, no tenemos tiempo que perder. Lo sé. Pues vámonos. Este sí. Si vamos un poquito más rápido, igual mejor también. Sí, mejor. Hay tiempo para estar caminando y modelando. Tú. Y vamos a llegar mañana, tío. Hay un coche de policía ahí al fondo, ¿eh? A la universidad desea conocer a Bob. ¿Por qué será? ¿Nexus? ¿Qué? ¡Oh, nos vamos a un barco! ¿Andas de fuera? ¿Qué dices? ¿Andas de fuera? Ando desde dentro del juego, Laxus. No, que si andas en bolas, desnudo. No, ando en bolas. Vale, que te veo desnudo. Yo te veo desnudo también. ¿Por qué os tiráis? Sois idiotas. Te veo desnudo yo, ¿eh? Que vale, que ya me lo habéis dicho 13 veces. ¡Tranquilos!
Vale, 14 para que. No te caigas. Mira cómo me subí. Mira cómo me subí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué flow que haces ahí? No sé, se subió así. Ok. ¿Cómo se sube? No me puedo subir yo. No me jodas. Con la rueda. No, no me da. Por el otro lado. Por el otro lado, Laxus. Ahí. Hostia, pero ¿qué coño? ¿Por qué vais así? Parecen dos conejos acabados de cazar, pero, macho. Chicos, ¿cómo andáis? Míralo. Pues con los pies, de momento, con los pies. Oye, vi un coche de policía ahí, ¿eh? Bueno. Bueno, no sé, o sea... No me incumbe. Hombre, igual un poco sí, igual. Por algo estará ahí, ya lo verás. Oficial. Habla desde dentro del coche, Laxus. Desde dentro, dale la coma. Oye, métele más turbulencia, que me está gustando esta sensación aquí como ando. Joder. A la virga. Oye, ¿dónde está Laxus, por cierto? Date, mamá. Típica, bro. ¿Hacemos el Titanic? No. Créeme que no quieres hacer el Titanic aquí, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? ¿Cómo le gusta el suspense a este? ¿Cómo le gusta? Demasiado le gusta el suspense a este, demasiado. Igual se lleva una hostia. Queda un largo camino todavía. Pero que no hemos ido mejor en coche. Porque está en medio del agua. Ah. Preferíamos no hacerlo en tierra, sinceramente. Pero si solo es hablar, joder, hostia. Ahí se hemos quedado en mi nueva mansión que he adquirido hace bastante poco, la verdad. ¿Tu nueva mansión? Sí, mi nueva mansión. Tengo mayordomo, mira, es este de aquí, mayordomo. Es Carlos. Ahí está. Después tengo que me limpiar el jardín. Se llama... No sé cómo Ya me invitarás, supongo, ¿no? ¿Cómo te llamas tú, el que me limpia el jardín? Anda, encima un jardinero. Me vendrá bien entonces. ¡Hala por dentro del vehículo, imbécil! ¿Cómo se encanta? ¡Hala, coma! También es bueno en el tiro del arco, con flecha. ¿Quién flow? Hostia, me llamo César Noso. Joder. Hostia, hay un barco. Muy bueno, encantado de conocerlo. Se lo escucho, sí. Sí, sí. Pero, ¿dónde has venido, por Dios? ¿Cuántas olas hay aquí? Bueno. Yo me bajo ya aquí. Está mejor. ¿Viste esa barca, Nexu? ¿Viste esa barca de la derecha? No, la no. Llevamos, espera. ¿Qué? ¿Qué haces con la pipa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene la pipa así? Todo doblado. Buenas tardes. Hostia, ya me he mojado. Si lo sé, no vengo. Me cago en la hostia. Vaya, por Dios. Ponte, hombre. Y cámbiate por la cubierta. Si lo sé, no vengo, Este ya te tío, de verdad. Oye, que de... ¿Y ese tío? ¿Qué os parece si nos movemos un poquito, ya que aquí hay mucho... mucho ¿cómo se sube? ¡Laxus, para Laxus, que nos matamos todos! ¡Laxus, que nos matamos, nos matamos! ¡Vale! ¡Joder, Laxus! ¡Ni sabía! ¿Cómo nos subimos? ¡A la rueda del ratón, hijo mío! ¡A la rueda del ratón! ¡Como un coche normal! ¡Pero sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué inútiles que son, de verdad! Yo es que, bro, literal que estamos dos horas explicando cómo se sube a los coches ahora, y cómo se cambia el chat antes que rolear, tío, te lo juro, bro. Son más inútiles, cabrones. Hombre, pues claro. No, vayas sin mí, yo tengo que reiniciarme. ¡Subir, hombre, subir! Se boga. Pues no lo sé, dime tú. No, déjalo ahí. Bueno, a ver, ¿dónde está Carlos Papoto? Señor alcalde, siéntese en la silla. Pues la que quiera, dentro o fuera, donde quiera. ¿Pero quieres caerte ya que estamos hablando entre gente civilizada? Popoto, ¿dónde estás? Popoto. Venga, vete para abajo. Popoto, ven aquí. Ven. Ven. ¡Avisen, eh! ¿Pero qué hacen en mi cama? Vaya. Bueno,
Creo que esta es una buena manera de hablar las cosas, cara a cara. Parece ser que al señor Lucas Popot... Lucas Popoto no se le oye, ¿eh? Qué bonito. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, señor Callahan. ¿Qué ojos más bonitos tienes, Lucas? Podrías decir lo mismo de su cara arañada. Me la arañaron de pequeño. Un lobo. Mientras cazaba... Raseros. Chico... A pie, como decían los días de las elecciones. Sí. Vamos a ver, señor Popov. ¿Qué es lo que usted quiere hacer aquí en Lakeside? Por supuesto que quiero innovar la ciudad y cambiarla, hacer de ella una mejor. Yo creo que el y robarlo todo ambos, como en la antigua ciudad. En ningún momento pienso robar ni un solo céntimo. ¿De dónde ha sacado 700.000 euros para amañar los resultados? Yo no he amañado nada, señor Callahan. Creo que se está confundiendo. Señor Popov, tenemos... Hablemos de tú a tú, ya que estamos tan cerca. La verdad, me gustaría cogerte la mano y decirte todo lo que siento, pero en esos momentos me estoy muy enfadado con usted porque iba a ser alcalde, iba a hacer que la policía estuviese de rosa todos los días y me lo has jodido. Entonces, ¿qué hacemos ahora para solucionar esto? Bueno, a ver, para empezar voy a corregirte. Porque en ningún momento yo he jodido nada, simplemente los votantes han hecho su acción eligiendo a un alcalde. Nadie te ha votado a ti, Popo. Nadie te ha votado a ti. Veo que sabes más de lo que me esperaba. Hombre, ¿qué te pensabas? Que hablabas con un parguelita, ¿eh? Pues sí. Pero un parguelita un poco listo. En ningún momento llegué a cuestionarte, pero... Hasta este punto, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres? Cuéntame. Quiero ser el alcalde de Lakeside. Y voy a hacer lo que esté. Voy a hacer lo que esté en mis manos para que eso sea así. Y si está en mi, y si lo que tengo que hacer es sacarte de la alcaldía a puñetazos, pues lo hago. Bueno, tú sabes eso de que a los rusos les gusta mucho el dinero, ¿verdad? Sí. Pues bueno, a cambio de X dinero, podría dimitir como alcalde y darte el puesto. Tengo aquí 1.707 euros, ¿te sirve? Necesito por lo menos 100.000 dólares para poder dimitir. Piensa que estoy en un cargo muy bien acomodado y donde puedo sacar dinero de un banco público. Pero tú, chaval, ¿eres como tonto o qué? O sea, literal, has gastado 700.000 para ser alcalde y ahora vas a renunciar por 100.000. O sea, ¿qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿Y por qué coño quieres ser la alcalde? O sea, qué tonto. A ver, mi función en la alcaldía es la que es. Y es hacer de la ciudad una ciudad mejor a mi manera. Pelea de sables, bueno, ya que está ahí. Pelea de sables. Crecer económicamente también. ¿Sabes a lo que me refiero? Mira, Popov, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo, la verdad. Vamos a ver, el que está pilotando quiere darse la vuelta, que me llevarme para el puerto, que me está alejando cada vez más. Perdona, estoy contigo, Pensé Popov. Que la luna de miel sería la guerra de sables, pero veo que tú ya tienes la tuya propia. Entonces, ¿quiere la alcaldía? Y me está llamando tonto por pedir dinero menos del que usted creo que esperaba que le iba a pedir. Pues desde luego no sé quién es aquí el tonto. ¿Qué pringao que? ¿Qué pringao que? Lucas, de verdad. No aparte entiendo, de corrupto inútil. No entiendo muy bien tu estrategia, la verdad. Pero yo si quieres te lo doy, Lucas. Te lo doy el dinero y soy que renuncies de la alcaldía y lo soy yo. ¿Qué te parece la idea? Tendría que consultarlo porque pero claramente si, tengo no, ya me has dicho que sí, ya me has dicho que sí, ya no puedes hacer el tonto y decirme que no. Te doy 100.000, te lo saco ahora en un momentito, dimites y venga, y si no, pues te meto un tiro y ya está. Yo creo que nunca deberíamos usar la violencia.
Ya, pero a ver, Popov, o sea, es que has amañado. Y a lo que me refería era que Rey no me ha dejado terminar con su impaciencia desde que lo conocí. Era a que cuesta 100.000 que llevando en la alcaldía, pero 100.000 a la semana. Si no, destaparé todo esto, porque todo esto, claramente, ¿cómo? Tengo un micrófono que está siendo grabado y espero este que no quiera ir a la cárcel. Estar entonces, con el jefe, vamos a ver de qué lado está. Vamos a ver, ahora. Lucas. Está grabando con un micrófono, dices, ¿no? Perfecto, porque... Es perfecto porque justamente en la conversación que estamos hablando ahora estás dimitiendo por dinero, o sea, súper corrupto. O sea, también te incumbe a ti. Así que no, yo creo que es muy listo. ¿No? Haciendo recortes todo se puede sacar. Sí. Pero... Atamos un ancla y le tiramos al fondo del agua. ¿Qué res? Yo si quieres le recorto no? La cabeza, como veas. Bueno, venga. Oye, Luca. Oye, Popó. ¿Qué? Dile, dile. Uh-huh. Oye, Popó. ¿Tú qué hace con la cuchara? ¿Come o te la mete por el culo? Me meto en mis asuntos y no en la de los demás, señor. Mira, vamos a tierra firme y vamos a hablar de esto mejor en tierra firme. Joder, ahora nos lleváis en un barco para hablar de una movida. Ahora nos lleváis en tierra firme para hablar de esta movida. O sea, pero bueno, vamos a ver, ¿nos quedamos en un sitio o qué? Da vueltas con el barco, hostia, da vueltas con el barco. Ven llevándome a tierra, que no voy a hablar mucho más con este hombre. Popov, o dimite, yo te voy a hacer una oferta. Y está bien esta oferta que te voy a ofrecer, la verdad es que he estado calculando tus beneficios y todo esto, ¿vale? Y creo que podemos llegar a un punto intermedio para que los dos salgamos contentos, ¿vale? Mira, te doy esta, ¿cómo se dice? Esta oferta. O dimites o te meto un tiro, primer aviso. Esa es la oferta, Popov. Bueno, voy a hacer un pequeño ajuste en la oferta, a ver si le gusta. Me paga 100.000, dimito y usted es alcalde. ¿Le gusta esa oferta? No, porque no vas a dimitir, cerdo. ¿Te crees que soy tonto? Que te voy a dar 100.000 y encima te los vas a quedar. Y no vas a dimitir. Yo soy un hombre de promesa y te estás riendo, Popov, te estás riendo. No me estoy riendo en ningún momento. Te estás riendo un poco, sí, te estoy viendo. Te estás riendo, Popov. ¿De verdad se cree que me reiría delante de un hombre con la cara arañada y con un barco hasta arriba de personas armadas? Pues no sé, yo la creo verdad que tan necio no soy. No sabía que un presidente se podía acostar conmigo tampoco. Y mira, aquí estás, ¿sabes? Tampoco. ¡Uy, mira! ¡Mira cómo opción. Se ríe! ¡Mira cómo se ríe! ¡Se está riendo! ¡Lo estoy viendo! No he tenido mucha opción a poder no venir. Joder, Popov, tenías la opción de quedarte de pie ahí y has decidido quedarte a mi lado, o sea... Bueno, ¿aceptas la oferta? Me lo pensaré. Te enviaré un WhatsApp. Ven, Laxus, ven abajo. Ven a vernos abajo, Laxus. Espero tu WhatsApp con ansias. Pero antes de nada... Rubio. Antes de nada, también decirte, Popov, de que yo quiero ser un buen alcalde. What the fuck, man? ¿Estás viéndonos? Con tanto empeño que estás dispuesto a matarme. Yo no te veo, yo no te veo. Lo máximo de ti para... Sí, estoy aquí al frente de vosotros. Pero escúchame, te está mirando con una cara que te daba. Y tú lo estás mirando... Momento, Flor. Señor Callahan. Dime, perdona que estaba hablando con una voz de la mente, dime. ¿Me ha escuchado lo que le decía? No te he escuchado, dime. Que supongo que si está dispuesto a matar por el cargo es porque le dedicará mucho tiempo y esfuerzo y dedicación. Por supuesto. Quiero ser alcalde, cueste lo que cueste. Además, mis votantes me han votado y no se ha hecho justicia porque ha estado mañana las elecciones. Y me da mucha rabia eso, la verdad, no le voy a mentir. ¿Quiere que le diga por qué amañé las elecciones? Sí, ¿por qué? Mire, hoy en día corrupto tras corrupto, pero corrupto visible, digámoslo así. Pisan las instituciones de esta ciudad y ya era hora de que alguien, aunque fuera corrupto, diese lo máximo por esta ciudad y por sus habitantes, porque ya que le roba su dinero, por lo menos que lo invierta bien
y pueda hacer de esta. Pero bueno, no se duerma. Ah, perdona, es que me importa una mierda, la verdad. El caso es que hice lo que hice y gané. Bueno, o sea, ¿la respuesta corta cuál es? ¿De menos, si puede ser de menos de una hora? ¡No! Se convocan las manifestaciones los próximos días dinero, como protesta por el tongo y manipulación de los votos por la alcaldía. Preparen sus máscaras. ¡Hostias, Rodolfo Valentino! Rodolfo Valentino, un grande. Esa es básicamente la... Si te paras del coche no lo escuchas, lo que te está diciendo, ¿eh? Que ya, pero es que me tengo que... Es que me tengo que salir, sacar una movida esta, porque se me ha petado. Ah, vale. A ver si lo sé. Voy a ver si se me despeta, espérate, voy a intentar hacer algo. Voy a intentar hacer una cosa, a ver si se me despeta o algo. Sería bueno encontrar una manera de solucionar eso, ¿eh? Sí, tío. A ver si lo consigo, ¿eh? Sin tener que reiniciar. O sea, es que asco del reinicio, esto es de mierda, te lo juro, bro, tío. O sea, hay manifestación, ¿eh? Por parte de la alcaldía. Ah, de la alcaldía de los ciudadanos. ¿Eh? ¿Quién es ese? El pavo ese es el chaval que... Ese que se reía raro, ¿sabes? ¿Qué decía? Vale, el radio, ya sé quién es, el de la risa esa. Mira, te pasé por arqueando, pasé la foto de cómo yo lo veía a vosotros. A ver, voy a mirarlo, espérate. Mira, un FPS me pone, un FPS, tú. Qué escena, bro, qué maldita escena. Estoy mirando, voy a... Hostia, qué bestia, ¿no? Ya ves, y ahí sin ropa tuyo, what the fuck. Voy a guardarla. Estás girando ahora en vos mismo, ahora. Que yo estoy... ¿Qué? Estoy girando en mí mismo. Ahora. Sí, estás girando en tu cuerpo de giro. Pues voy a enseñar la foto. La imagen que él te mira así. Que... Estoy mirando a la nada, no mames. ¿Por qué me veías desnudo, Laxus? No lo sé, bro. A lo mejor te veo como quiero. Yo también te veo desnudo. Me veía desnudo. Mira la foto, tío. Es buenísima esta foto, bro. Hombre. Buenarda la foto, tío. Un fotón. Buenardísima, tío. Tío, ¿por qué se cae todo el rato el maldito juego este de mierda? Me cago en la hostia ya 20 veces. A ver, ahora como diablos lo apago, tío. Esto es que se ha pegado, se ha quedado aquí pillado, tío. Nexus, no sabía que harías tanto por la alcaldía. Te estamos perdiendo, problema. A ver, en verdad la quiero liar en plan rollo risas. La quiero liar. No la quiero liar en plan de... Uy, sí, porque la economía va muy mal. Me la suda. Yo lo que quiero es poner a los policías de rosa y prohibir todos los coches blancos que hay en la ciudad y que cuando lleves un coche blanco se te ponga una multa de $1,000. Eso es lo que quiero. O sea, tonterías de esas básicas, quiero, de risas, ¿sabes? O sea, básicamente, más que nada para que dé contenido y eso, más que nada. Pero, a ver, lo demás la verdad es que me la pela bastante, o sea... Todo el tema este me la trae bastante al pairo. Joder, macho, es que si esto, mierda, tío... Maldito Lucas Popov, tío. ¿Por qué he tenido que amañar las cosas el cerdo marrano, tío? Míralo, tío, aquí como guapo está. Anoche soñé que me hacías un hijo y me dabas bien duro, me lo haces en la vida real. Joder, Lican. Madre del amor hermoso. ¡Maramegua! Me encantando esta vaina. Vamos a robar al Paco. Que necesitamos dinero para conseguir cositas. ¿Cuánto dará el Paco, tío? Nunca pensé que llegarías a vender tu cuerpo sobre unas sabanas sucias por la alcaldía XDD. No sé si lo viste. Me he acostado, si lo veis, me he acostado con el alcalde por la alcaldía, en verdad, ¿eh? Me he acostado con el alcalde. Hay sacrificio. Y esta foto
Si él te denuncia lo que sea, esta foto la podemos... Claro, lo corrobora. Buen contenido, claro. Eres el esa foto corrobora XD. Que está con el alcalde, claro. Y en una cama. Y en una cama. Y que me ha parecido... Y yo desnudo, o sea, literal. Ya está, lo tenemos todo. Sí. Si algún momento se queja o lo que sea, tengo esta foto que he salido yo desnudo con la cámara en el alcalde, tío. O sea... En un barco. En un barco. Sí. Tío, ¿sabéis lo que soñé la última vez, tío? Que lo quería decir, pero se me olvidó. Soñé que iba por la autopista con el coche y de repente por detrás venía Conor McGregor con un... ¿Cómo se llama? Con un Rolls Royce Phantom de estos, ¿sabes? Y pero iba toda hostia y digo... ¿Con McGregor? Sí, con Conor McGregor. Iba con un Rolls Royce Phantom y me quería adelantar. Y yo aceleré al máximo ahí y le gané. Y en una de estas curvas que pillé, le di un poquito sin querer con el coche y se mató ahí con el coche. ¿Pero eso que no soñó tú o Harry? Yo. Ah. No sé, son algo súper random, o sea... Porque ni siquiera ni es mi ídolo ni nada con el McGregor, solo lo sigo en Instagram y ya está, ¿sabes? Pero súper random, tío. Ya no, ¿no te pasa, Nexo, ¿tú no te pasa que cuando sueñas con una persona le coges más cariño? Si la conoces en persona. Pues sí, me pasó con tu madre, la verdad. ¿Ah, sí? Y le cogiste cariño, ¿qué? Demasiado. Sí, se le cogí bastante cariño, la verdad. Hombre, te agradezco que le tengas cariño. Y no sabía conducir y le enseñé a conducir coches de marcha. Así salí. Le enseñé a conducir coches de marcha y todo. Ah, vale. O sea, qué bueno con la palanca. Sí, es buena con la palanca. Tu madre es buena con la palanca. Joder. Un día de esto te van a censurar, ya verás. Joder, qué bien. Estoy en medio del agua, ¿sabes? Hostia, ¿dónde? No. ¿Dónde? Yo qué sé, pero me voy a morir fijo. Le enseñé a poner a hacer TP. Ya le dije que te jalaran. Uy, estás en el fondo, ¿eh? Sí. Uy. Every night I see you. No, estoy en un barco. Vale, estoy en el yate. ¿Aquí? Sí. Te cuidado con el iceberg, ¿eh? Bueno. Perdón, estoy aquí. Perdón, Popov, es que mira, la conversación que teníamos estaba muy acalorada y me he tenido que ir al agua, la verdad, un ratito. Ten cuidado, no te caigas, Popov. Bueno. No se preocupe. Ya hablaremos del trato, ¿vale? Se va a morir ahí, ¿eh? Perfecto. Popov, que sepa usted que hemos convocado una manifestación para derrocarle. Allí estaré. Ah, ¿estarás en la manifestación? Oh my god. Pero desde el otro lado. ¿Dónde vives tú, por cierto? En mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Hay un vecindario allí cerca de una iglesia, por ahí vivo. Ya. Uy, vive cerca. Mira que te he pringado en nuestro vecino. Bueno, hasta luego, compañero. Que tenga un buen día. Joder, qué aburrido es el Popov este, tío. Me cago en la madre que lo parió, tío. Pero... Nos acercamos a la costa. Acércame, sí. Popov, mira cómo se tira el Popov, míralo. Bueno, yo voy andando por aquí. Que le den por saco a todo, tío. Qué aburrido es el Popov este, te lo juro, ¿Cómo habla, De la alcaldía, los porcentajes, los no sé qué. Joder, tío, no se calla, el pavo. Eso es lo mismo que te mete con tiro, que tiene cuidado. ¿Te acuerdas del discurso que yo no sé callar el pisado? Sí, tío. No sabemos ni cómo gato. ¿Cómo coño ganó, sí, tío? Bueno, claro. Ya sabemos, en verdad. Sí, pero... sabemos cómo ganó, pero... Podríamos habernos subido al barco para que nos acercasen un poco a la escalera, ¿no? También. Sí, bien, sí. No os caigáis, que aquí os matáis, ¿eh? Esto nada rap... ¿Ah, sí? Sí. Es que parece... ¿Sabes qué? Parece que estoy nadando en slime, tío, de lo lento que va, te lo juro, ¿eh? Sí, va súper rápido esto, ¿eh? Parece que estoy nadando en slime, tío. Ahora mismo Michael Phelps debe sentir envidia de mí.
Michael Phelps. Taxi, aparta de hippie. ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo hago para subir? A ver, aquí. ¿Sentiste la presión o qué? Joder, todo lento subiendo las escaleras estas de mierda, tío. Oye, ¿cómo hago para subir? Ponte en primera persona. ¿Quién es ese? Está sangrando dormido y no puedo hacer nada. Tiene un compañero dormido, dice. ¿Qué pasa? Mi compañero se durmió, está ahí dormido, no. No lo veo. Y no puedo hacer nada, se va a morir. No lo veo. No lo ves. En caso de que no limita al señor Popov, investigaré dónde vive y cuál es su coche para que le hagan una redada. Que le metan fardos de coca o María por casa y en el coche, what the fuck. No. Venga, vámonos. Bueno. Mira, quita este. Oye, porque tengo... Ah, vale, ahora, coño. Vamos a atacar a Paco, va. ¿Dónde quedamos? En un sitio así... En Paco. ¿Pero por qué no viniste con nosotros, Laxus? No sé, pensé que estaba quieto, pero no, espérate. Espérame. Laxus, tío, de verdad. Siempre esperando al Laxus, ¿eh? Ahora lo atropellan, ya verás, lo atropellan, ya verás. Pensé que estaba lleno. Las matemáticas no son los tuyos, ¿eh? Sí que son los míos. Lo que pasa es que necesito el abaco. El abaco, como un coreano de... ¿Cómo un qué? ¿Cómo un qué? Coreano. Tío, yo creo que lo de atacar a Manolo creo que va a ser complicado, igual. ¿Qué necesitamos? Alguien que haga barricada o algo en algún lado. Bueno, el que viene atrás. Y con este coche va a ser complicado huir, también. ¿Lo intentamos igual o qué? A ver, ¿podemos huir en dos coches si no? Ya, también. ¡Es verdad! Huimos en dos coches, es verdad. ¿Tú dónde está tu coche? No sé dónde lo coloco. ¿Dónde lo era? Los carros. ¿Cómo? Mi coche está en garaje. Por si hace falta un coche. Sí, pero el coche tuyo que es malísimo. Da igual, pero que os pillen. Vale, yo hago una cosa. Me quedo ahí atracando, ¿vale? Me escondo. Ken Flow, cuando venga la policía, sale corriendo con el coche. Entonces lo pillarán y le dirán: a ver, ¿quién has atracado tal? No sé qué. Te metemos una multa. Y tú dirás: no, yo no he atracado. Miren mis hurtos, tal, no sé qué. No tendrá los hurtos ni tendrá nada. Y no le podrán meter en la cárcel ni nada. Coge el coche. Y así, luego, cuando yo acabe de atracar, ya habré acabado de atracar y ya me habré pirado. Vale. ¿Cómo así? Tenemos que dejarlo tenemos que dejar que lo atrapen súper lejos, supongo, ¿no? Sí. Espérate, vale, que me han roto la rueda del coche, los cerdos estos, tío. ¿Cómo? Venga, vamos. Súbete. ¿Dónde, Manolo? ¿Quién? Dime. Vamos. Tenemos que ir donde Paco. Ah, es Paco, tomándolo. Es Paco, es Paco. Es Paco, es Paco. Solo te lo digo, hermano. Mismo. Vale, let's go. Se necesita pipa, ¿no? Por eso. Uy, espérate. Yo tengo. También. Si tú no sabes que eres el que ha robado, este va a ser mi primer robo, creo, Va a ser nuestro primer robo, sí que es verdad, Y de paso voy a poner gasolina. Más flojito de gasolina. Sí. ¿Y este para dónde va este? Lo conduce todo lento. Le voy a adelantar por la derecha. ¡Uy! ¡Ojo! ¿Hay adelantamiento? Adiós, pringao. Y están con las avionetas, tío. Yo creo que avionetas da mucha pasta, porque mucha gente está haciendo lo de las avionetas, mucha todo gente. Todo el día. Vale, voy a esconder la Raptor detrás, ¿vale?
Repostar. Vale, 70%. Voy a apostar 50%, voy a repostar. Vale, la guardo detrás y en cuanto venga la poli salís corriendo, ¿vale? Vale, ¿qué hago con mi pipa? Hostia, no, tú te quedas conmigo, Rupe. Yo me voy solo, ¿no? ¿En mi coche? Sí. Vale. O sea, tú te quedas afuera de Manolo y cuando llegue la poli, tú aceleras como que te vas corriendo. Ellos te deben perseguir a ti. Exacto. Y Nexus se queda adentro. Pero mira, tú quédate aquí, Kenflow. Mira, aquí, donde estoy yo, ¿vale? Pon el coche aquí, pon el coche aquí. Vale. Ahí, ponlo ahí, ¿vale? Ponlo ahí. Ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, ¿vale? Bájate. Vale. Ahora, tú, ahora, te pones aquí, ¿vale? Y cuando venga la poli, la vez que está cerca, haces así. Sales corriendo, te subes al coche y te vas corriendo, ¿vale? Ajá. Y dejo que me paren hasta que estén muy, muy lejos allá. Y cuando estés lejos, dejas que te paren, ¿vale? Vale, vale. Perfecto. Ya, empieza el atraco, ¿eh? ¿Pero no vas a guardar a Raptor? ¿Qué? Está guardada ya y no la ven. Ah, vale, 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 seguro. A ver, es que ¿dónde quieres que la guarde, tío? Más atrás, ¿no? En los árboles, ¿eh? Sí. Pues la guardo yo en los árboles, ¿eh? Sí, vale, cógela tú y guárdala tú. Cuando te diga que me vengas a buscar, venme a buscar, Ruperto, ¿eh? Ah, si no que lo sea, soy Laxus. Venga, Laxus, por favor, va. Puedo tumbar, la cerca se puede tumbar con el coche. Sí, se puede tumbar, Tira para atrás. Dale. Vale, perfecto. Vale, un poquito más atrás. Ponte en los árboles esos. Aquí. Más atrás. Voy a poner boca para el frente, espera. Aquí, dale. José, te veo un montón, Laxus, tío. ¿Aquí se me ve? Sí. Sí. Joder, más para atrás entonces. Más para adelante. Tira más patas. Tú full atrás. Cuando te diga que me vengas a... Mucho más atrás. Cuando te diga que me vengas a buscar, me vienes a buscar, ¿vale? Vale, ¿aquí me ves? Ahí, quieto ahí. Apaga el motor. Vale, yo voy a estar pegado a la puerta, para que vean como que yo salgo. Exacto. Vale, ¿listo? Sí. Aleja a tu amigo, vale, alejaos ahora. De momento alejaos. Vale, escúchame. ¿Qué? Escúchame, esto es muy importante. Yo voy donde ti, te dejo el coche, me bajo y me cambio, ¿vale? Sí. Tenéis que alejaros, chicos. Vale. Ya estoy casi en la carretera, yo. ¿Quién está Ruperto? Choca. Ah, vale, voy. Vale, robando. Vale. ¿Me acerco, no, ahora? Sí, ahora ya os podéis acercar. Que igual ni viene nadie igual, ¿eh? Si no viene nadie sería genial, ¿eh? Me sería la hostia. 20%. Ay, Nexus, son como segundo el porcentaje. Sí. Hace rato que no hablaba, ¿verdad que no? 40%. El micro apagado. Joder, Nexus. Qué idiota que soy. 45. Casi vamos por la mitad, ¿eh? Vale, 50%, chavales. Por ahora no viene nadie. Hombre, si no viene nadie, clean, ¿eh? Perfecto. Clean. Si no viene nadie, mucho mejor. Uy, qué tenso vale. Esto, ¿eh? Ah, no, es un coche blanco. Uf, me he cagado vivo, pensaba que era la poli, tú. Yo también. Estoy escuchando grillos, pájaros y de todo, hasta cuervo y todo aquí. 70%. Vamos. Poli, viene la polilla, ¿eh? Sí, viene poli. Me avisas cuando me voy, ¿eh? Me avisas. Sí, yo te aviso. Vale, ya.
Mierda. Está aquí la poli, está aquí la poli. Rupe. Se quedaron. Escóndete, escóndete. Buah, estoy F, chaval. Necesito que dispares desde ahí, necesito que dispares desde ahí, eh. Dispárale, dispárale a la poli, Rupe. Dispárale desde ahí, Rupe, desde lejos, desde lejos. Buena, uno menos. No, F, chaval. Un tiro, tío. ¿Otro muerto? Un tiro. A ver si puedes recuperar mi pipa. Si matas al último. Si matas al último, puedes recuperar mi pipa, ¿eh? No, no, no me dio, me dio, me dio, me dio. Me manda un tiro en la cabeza del tirón. Estoy inconsciente, estoy inconsciente. Manda un tiro en la cabeza del tiri y me han matado al momento, tío. ¿Y el robo se había hecho? ¿Eh? Estaba a punto ya. Buah, maté dos nomás. Bueno, está bien, Rupert, está bien, está bien. Bien intentado, bien intentado. ¿Qué hago? ¿Hago como que voy a echar gasolina o qué? ¿O me voy? ¿Qué? ¿Qué hago con la Raptor? Nada, yo qué sé, quédatela por ahí, yo qué sé. Yo diría que se vaya, ¿eh? Sí, porque tiene lo de robo, ¿no? ¿Esa Raptor? Tiene... Sí, vete mejor, vete, sí. No, estaba complicado, han venido muchos coches... Que es muy complicado robar eso, tío. No merece la pena, tío. Porque te juegas yo la pistola. Yo pensé que me iban a seguir. Ya, pero bueno. Es que debieron haberte... O sea, en la vida real te siguen, siguen claro. El coche que estoy corriendo. Claro. Tenían claro. Que haberme seguido en realidad, sí. En la vida real te hubiesen seguido, sí. Te hubiesen seguido. En la vida real. O sea, no, no se quedan ahí de que en plan de que... Si un coche se da la fuga, se le arrancan topa al cuello. Ya. Es que no te ha seguido ni uno, ¿eh? Ni han hecho el amago de seguirte, ¿eh? No, cero, cero. O sea, podías haber sido tú el ladrón, podías haber ido tú en ese coche y te hubieses escapado. Ya. Literal. Es que no, sí, estas cosas no las podemos hacer cuando estamos en directo, tío, porque no sé si ha sido porque eso, pero vamos, que no se pueden hacer porque si hay un policía que esté mirando lo que sea, pues ya... Ya lo está viendo, ya fuerza más la situación para verlo en el juego, o fuerza más la cosa para tal. Es raro, es raro, es raro. Muy raro, porque, a ver, yo salí corriendo de la caseta hacia mi coche y ni caso me hicieron. Me dispararon, pasé y me dispararon, ¿por qué? ¿Has pasado y te han disparado a ti? Sí, por la cara, dije, aléjese, aléjese. Voy al AXA y entonces. No, bueno, ya está. Bueno, pues nada, es que no, es que voy a tener que esperar aquí un montón de rato, tío. Joder, qué lástima, tío. En fin. Bueno, chavales, vamos a terminar el directo hoy aquí. Mañana igual, igual lo hacemos fuera de... O sea, igual esto lo hacemos pero fuera de directo. Fuera de directo mejor, tío, porque para asegurarnos de que no ha sido meta o lo que sea. No vamos a hacer esta estrategia, obviamente, pero igual hacemos otra. Igual hacemos otra. Muchas gracias, Christopher, por la suscripción, brother, de dos mesazos. Pero bueno, hay veces que sale bien, hay veces que sale mal. Ha salido mal. No me voy a estar esperando aquí todos los segundos que tengo que esperarme, porque me da un paro de la hostia. Y ya iba a cerrar en breves, así que bueno. Iba a cerrar sobre las 3 horitas que va así. Llevamos 2:46 horas, así que bah, más o menos. Hermanos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por el directo de hoy, me lo pasa súper bien. Ha estado súper guay al principio, la verdad. Es muy chulo todo. Nos vemos mañana, un besazo para todos, chicos. Que lo paséis súper bien. Buenas noches. Pues soñad con este rostro bello. Y nada más que deciros. Hasta mañana, chicos. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós.